Hola, Cadox. Bienvenido. ¿Cómo está el volumen? ¿Se escucha bien? Eso, Amaya. Hey. Voy a publicar en todos lados que estamos haciendo esto al tiro. En Instagram, en Twitter, compartan también, etcétera, 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 etcétera. Y asumo que en el server de Discord debería como avisar automático, supuestamente, ¿o no? Vamos a ver cómo se hace esta cosa. Hola, Nandoclo. Bien, súper bien. Vamos a romperla hoy día. Vamos a hacer un estupendo stream de Theory de terror análogo y de ARGs. Toda la mañana la estoy usando para culturizarme de ARGs que no conocía y hay varios que quiero hacerle video, francamente. Así que bien. Me sentaré en silencio. Buena, Kael. Bienvenute. Voy a copiar esto. Copiar. Eso. Kael Omega, man. Sting. Hola, Goldie. Tarantan. Tarantan. Voy a publicar estas cositas en lo otro. Ahí está, publicar. En Twitter. Que venga la gente, coño. Claro, tier list de terror análogo y argentino. Hoy día vamos a ver los argentinos más aterradores según el tío Steve. Número uno, Maradona. ¿Qué más era esto? Tier list de ARG y de terror análogo. Eso. Maravilloso. Y ahora lo voy a poner en Instagram porque me recomendaron que lo hiciera, si no nadie venía. ¿De la mano de Dios? ¿No será de la cara de Dios? Porque vos sos el de la cara de Dios. No, no me aburro de mi canción de mi outro. Te lo juro por Dios que no me aburro. Vamos a poner el enlace. Ah, enlace, aquí está. Eso aquí. Listo. Maravilloso, ahí. No, no conozco el argentino de la mano de Dios. Lo siento. Presigun, bienvenido. O bienvenida, no lo sé. Bienvenide, no sé. Ay, qué musiquita es amigable. Ah, ya sé cuál quería poner. Una de Clock Tower. Clock Towers. Scissorman. Themes. Jejeje. Me encanta este. Mano de Dios ARG. La mano de Dios. Ah, algo de Maradona. Le Mao. Técnicamente sí debería estar en el video porque es una ARG, claro, no. Bien, Prezi, bien. Bien, estoy con muchas ganas de que este stream salga súper bueno y que venga mucha gente porque votaron 200 personas para este video, así para que saliera para que ganaran los ARG y espero que se presenten. Me honraría mucho que eso pasara. Por mientras voy a empezar a preparar la lista. La tengo lista, pero aún no había subido los files. Hoy son varios. Bacán. Son bastantes. Summit. Buena, Gono. ¿Cómo estás? Mentix. Maravilloso, qué rico que viniste, weón. ¿Cuántos son en total? Tenemos 48 suculentas y perturbadoras y interesantes ARGs slash terror análogo.
Hay unas que me sé muy bien y otras que me sé un poco difusa y otras que tuve que repasar y por eso no puedo agregar varias porque fue como ya, tengo que repasar. Nobody, qué rico que viniste. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo les trató la semana, jóvenes? Ahora tengo que apretar en escena, no, en directo, tier list. ¿Ya? Me avisan si se ve bien, ¿ya? Ay, apretarlo. YouTube. Ya. Voy a poner esto aquí para poder ver los comentarios en vivo, para poder responderlo. Fuera de meme. ¿Qué significa ARG? Significa Augmented Reality Game. Son estos tipos como de series web en donde te involucran a ti para resolverlo o para contar la narrativa, donde tú eres como un protagonista, tienes que resolver códigos, tienes que ver, no sé, investigar un montón, ¿cachai? No es sentarse y ver. Ah, se ve genial, se ve. La mayoría de caras que salen representan mi estado de ánimo en la perfección. ¿Por qué no usa Opera GX? Porque me gusta Google Chrome, porque soy un vejestorio. No hay otro motivo. Ya. Vamos a esperar un poquito, a ver si es que se anima más personas a venir. Ah. De hecho, si pongo F11... Se ve todo, ¿no? F11... Quiero ver cómo eso cambia. Porque ahí tengo esta pantalla completa y puedo verlo mejor a ustedes. Vamos a ver cuando eso se actualice. Obvio que es Clock Tower, Prezi. Bien ahí. ¡Ay, pero se acaba la canción! Verga, ya voy a tener que poner nuestra playlist de Silent Hill. Espero que no le importe. Silent Hill. Playlist. Que siempre se porta bien con el... Claro, a mí no me patrocina Opera GX por ahora. Pero cuando lo haga, voy a usar Opera GX. Para decir, hola chicos, gracias por venir. Este video es patrocinado por Opera GX, que me está patrocinando. Espero algún día, quién sabe. Ya, sí, creo que espero que no le moleste la música de Silent Hill de nuevo. No se me ocurre otra playlist como que sea segura para la monetización, porque varias veces me han jodido la monetización y hasta la visibilidad de algunos streams. Yo jugué el original y uno emulado del PSX de niño. Juegazo. Yo también jugué el original, pero yo era terrible manco, así que no lo terminé. Pero, me lo sabía de memoria. Y estaba, en ese tiempo estaba obsesionadísimo con el art, el pixel art de Clock Tower. Y bueno, de Jennifer, que simpea mucho por ella, a pesar de que era un pixel borroso. Y el Scissor Man me encantaba. Y si te patrocina Dross, ¿harás narración como Dross? Depende cuánto pague. Ya. Somos 10. Creo que está bien por ahí. Por ahora. Creo. Ya, me parece, muchas gracias. Me alegro que le guste la música del shh, o Silent Hill. ¿Qué más le iba a decir, chicos? Música de Callao Hill para los streams ley. Hola, Okami, gracias por pasar. ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Cómo estuvo la chamba? ¿Qué dicen? ¿Empezamos al tiro o esperamos un poco a ver si es que viene más gente? Lo digo porque... Empanadas. Lo digo para hacer durar el streaming. Que no se pierda nadie. Porque a veces empiezo esto de stream y después viene gente a media. No sé, ¿qué opinan? ¿Nos ponemos el día un poco entre nosotros y luego empezamos o qué? El chat manda. Y si... Cae. ¿Qué más, este? ¿Y usted a qué se dedica? Yo hablo de creepypastas. ¡Eso! ¡Cocina pasta! No es lo mismo, pero no importa. Gracias, don Francisco. Vamos a esperar a los chiquillos. Ok. Buenas, bien. Terminar la semana de chamba para seguir chambeando en casa. Puta, sí, weón. Yo por mí empezaba porque no me gusta esperar. Ya. Esperemos 10 minutos, me parece. Vamos a poner una alarma. Por último. Me parece bien. Yo por mi parte estoy súper contento. Uno, ya terminé el guión. Y Mentito, que está aquí en la población, entre los presentes, ya lo dijo que lo iba a revisar y lo iba a terminar pronto.
me comisionaron 3 comisiones, por ende tengo muchos dibujos que hacer, eso me pone muy contento. ¿Qué más? ¿Qué más? Revisando esto de RG se me dieron muy buenas ideas como para otro video más, para ojalá, no sé, sacarlo el 31 si se puede, si es que alcanzó. ¿Qué más? Ay, se me está olvidando algo. Bueno, le está yendo muy bien el canal. El video de Greylock ya superó a Bad Endings 2 y se me pone súper contento porque pensé que jamás lo lograría. ¿Qué más? Los dibujitos de los Stings para el video le estoy poniendo más cariño para que se vean mejor porque, no sé, quiero subir mi game un poquito. ¿Y a qué me dicen? Sas, reacciona a los carteles de Movie Sting. Bueno, buenísimos Kadox, quiero volver a ver la película de Sting. Estoy en eso ahora mismo, bacán, gracias Mentito. Sting, ¿cómo estás, papu? ¿Cómo va eso? ¡Yo! Bienvenido. Bien, sabes que estoy súper bien. Es que es Halloween, chiquillo. Bueno, es octubre, pero en octubre me siento tan poderoso. Me encanta cuando es octubre, ¿eh? Harto, me gusta el Spooky Month. Sting, ¿crees que las comisiones YouTube será otro trabajo de tiempo completo a final de año? Pucha, ojalá. O sea, objetivamente, no quiero decir esto porque soy medio supersticioso, pero objetivamente todo ha avanzado como bola de nieve. Ha estado todo empezando a mejorar. A nivel de números, a nivel de más personas en los streams. Perdimos unos cuantos miembros porque varios fueron por donaciones, ¿cachai? Sí, un miembro, Barbijo, donó como 4... no, más, como 5 membresías. Después, bueno, se le acabó la membresía y cagaron. Pero estamos sacando números mayores. Ahora, afortunadamente... No soy muy cristiano, pero gracias a Dios me comisionó un miembro también, harto. Y... pucha, ojalá. Yo creo que es un poquito fantasioso decir eso como aquí a final de año. Pero quién sabe, hay gente que se hace viral en, ¿qué? 2 días. Ojalá. Duda dudosa. ¿El de Dear David cuenta como RG? Sí, está puesto. Sí cuenta como RG. ¿El mejor mes del año, papá? Sí, ¿cierto? Sí. ¿Hay alguno que ustedes reconozcan aquí? ¿O alguno que no reconozcan? Bueno, difícil decir como apuntar. Ahora sí, gente, me voy a sentar en la parte de atrás del salón. Cualquier cosa me pegan un grito. Ya cae él, vaya. Ah, igual tengo como un blog de notas con algunos apuntes de algunos nombres, porque hay uno que tiene nombres complicados. Shit. ¿Qué más? Yo puedo modificar como el nombre del... eso. Chicos, una consulta. Miren, tengo una carta de amor al horror y el suspenso. Luego me atrapaste cine. Luego buen concepto, mala ejecución. Luego tiene su encanto pero le falta Viagra. Y Malardo está muy fome. ¿Qué le pondrían para algo que sea como malo así de ARG / terror análogo? Le falta Viagra. Ay, ay, ay. ¿Qué podría ser? Malardo. No lo volvería a ver. Lo conozco casi todo. Solo el que va a llevar del encuentro Malardo. Malaya. Bruh. ¿Qué le podríamos poner? Malardo. Malacinta. Malardo. ¡Eso, Milán! Oye, lindo. Lindo emblema. Está colorcito azul. Malardo, dicen. Ponle penca. Pon no sirve, todo pegado. Más malo que masticar vidrio. Más mal. Ponle penca. más malo que pegarle a la abuela en el cumpleaños. ¿Qué les parece? Ahí le puse. Más malo que pegarle a la abuela en el cumpleaños. Creo que sirve. Ya, aún no suena mi alarma de los 10 minutos, así que vamos a respetar esos 10 minutos. Espero haberla puesto, porque... yo soy modo especial. Y... espera un segundito que tengo que responder algo. Ahí hay varias que yo conozco que son bien malas y otras que... que pucha, las miraba es menos y la empecé como a comer y fue como, mira, me gusta.
¿Qué más? ¿Saben lo que por último voy a hacer además esta vez que no suelo hacer? Voy a dejar en un server de Discord la invitación abierta para que venga más gente. A ver, yo cacho que voy a hacer eso. Ya, nos quedan 4 minutos 28 para empezar. No me da miedo, me da risa. Nefasto. Más malo que masticar vidrio, más malo que Mega Man X7. ¡Oh, ouch! Por los fans del X7. Está bueno. Más malo que misión de escolta a nivel de agua. ¡Oh, la wea mala! Más malo que jugar Superman 64, ¿o no? Voy a avisar en el grupo de youtubers que me habían puesto. Me da un poquito de vergüenza, pero bueno, ¿qué más da? ¿Cómo se hace esto? Aquí, ¿cómo se comparte? Gracias 32. Me trajeron que. Gracias. Ay, ¿cómo comparto esto que soy? Sí, ahí está. Compré el enlace. Ya, esto en el Discord de. Que creo que esto es en Mira mi huevo, una cosa así. Temas, general, cumpleaños. La silla azul es de la paradoja de la tula y el pastel. ¡No! ¡No, no, no! Ni Dios le haría video. Nada, ni Dios. Vos dale, spam en todos lados, nomás se sirve. Ya, ok, voy a spamear un poco. ¿Dónde está? Esto, ¿en qué grupo puede ser? Equipo de promoción, referido de personaje, organización de artistas. Uno que se llama Don Red, me acuerdo. Mito de videojuego, Abnormal ET. No encuentro un server, de hecho. Ahí está, Don Red su close. Yo soy muy torpe para el Discord. Vegano. Estamos al aire, nos quedan 2 minutos 20, gente. 2 minutos 20, aguanten. Aquí viene más gente. Este grupo está más muerto. A ver, me acuerdo que en el grupo de youtubers decía hay uno que se llama como Mira mi huevo, mira mi video, no voy a decir. Out of context, material de. Mira mi huevo, ahí está. Ya, creo que eso va a servir. Llegué. Megalodón. ¡Mua! Gracias por venir. Creo que viniste. Creo que la última llegaste como. No tarde, pero como a media. Y me trajeron cake. Todo muy bien. 1 minuto 38, gente. Nom, nom, nom. Nom. Exquisito. Nom, nom, nom. Uy, me atoré. La creepypasta del stream fallido de Sting donde se muere comiendo cake. Uy, shish. 50 segundos, 48, 47. A ver quién alcanza a llegar. Vamos, que se puede. Que vengan esos 100 weones que estuvieron votando a favor de los RG. Jack, se te extrañó ayer, weón, en el server para poder jugar Among Us. Estuvimos todos, weón. Nos faltó mentito nomás. Tremendo ASMR, claro. Uy. A Sting MR, claro. Ay, ya. 17 segundos. Quizá aparezca gente en el último momento, quién sabe. 10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feliz año nuevo. Ya, yeah, shut the fuck up. Ya, yeah, empezamos.
Hola a todos, muchachos, mis queridos muchachos. Gracias por venir, gracias por acompañarme, gracias por involucrarse con este proyecto y votar cuando lo pedí, etc. Como ya saben, hoy día vamos a hacer una tier list de contenido que es terror análogo slash ARG. Para los que no tengan tan claro qué son estas ambas cosas, los ARG son juegos de realidad aumentada, o sea, cualquier tipo de media o de como serie que te involucre a ti, te necesite a ti para narrar su historia. Llámese alguna serie que tiene algún código escondido, que tú vas investigando, alguna página extraña, etc. Hola, 10.031, 20.290. Estoy bien, te voy a decir 10, ¿ya? Porque eso es mucho. Oh, esa música de Selling 4 a mí no me engañan, claro. Ok, entonces tenemos lo que es el ARG y el terror análogo, que son todos estos como video, etcétera, cualquier tipo de media que tiene como esta estética. Estética como de VHS, ¿ya? Así como con muy mala calidad, etcétera. Maverick Zero, Goldie me dijo que esto iba a estar muy bueno, aquí estoy. Oh, gracias, Goldie. Bienvenido, Maverick Zero. Muchas gracias. Ya, y en los tiers tenemos una carta de amor al horror y el suspenso. Me atrapaste, cine. Buen concepto, mala ejecución. Tiene su encanto, pero le falta Viagra. Y más malo que pegarle a la abuela en el cumpleaños. ¿Va? ¡Ah! Marshall, bienvenido. Muchas gracias. Oye, me encanta tu dibujito de Pokémon. Están bacanes. Están muy bacanes. Ya. Ok, empezamos. Este primero. Pucha, el nombre de este lo tengo que leer de nuevo. Se llama 11B x 1371. El primero. Yo creo que muchos los conocen, el del Doctor de la Plaga, que hace como unos códigos con las manos. Es un video que a mí lo personal no le encontré el chiste, porque en esa época yo estaba ensimismado en todo lo que es creepypasta. Hola, Nandi Acosta, bienvenido. Este video de... Bueno, era como un video que estaba llenísimo de códigos. En el video hay como el audio, son estos audios extraños que lo pasas como por un... Como por estas máquinas, estos programas como de que le hacen como espectrografía, no me acuerdo cómo se llama, que básicamente el audio lo transforman en imágenes. Bueno, y también aparecen códigos binarios, aparecen códigos hexadecimales. Y era heavy porque varios de los códigos binarios eran como matar al presidente, pero dicho como en latín. La imagen del espectrograma salía como el siguiente eres tú o únete a nosotros. Era como muy extraño y la gente se psicoseó tanto que pensaron que era como de una asociación terrorista, ¿ya? Y al final era un proyecto de arte, un tipo, etcétera, pero en ese tiempo nadie conocía esto y la gente se friqueó más que la mierda. Yo diría... A mí no me hizo así como, oh, wow, qué interesante, pero reconozco que esto infestó a la internet y le dio una cachetada a la internet. Espectrograma, gracias Kyle, eso. Nandi Acosta, esto es una tier list de ARGs y de terror análogo, por si acaso. Siempre que se me va, ¿por qué la cara larga? Claro. Era muy saturado, sí, era súper saturado. Miren, yo lo voy a dejar en Me Atrapaste Cine porque, pucha, hubo mucho trabajo atrás de toda la codificación de todo, ¿cachai? Había muchos mensajes. El tipo que lo hizo era súper cabezón. Y esta weá del Doctor de la Plaga, yo diría que inspiró a muchos para poder hacer ARG hecho y derecho. Harto. Así que yo digo que sí. ¿Qué es? Pregunta Nandi. Nandi, el ARG son estos juegos de realidad aumentada. Estos como videos que te piden buscar código, etc. Y terror análogo son todos estos como series como de terror, donde hay como estéticas como de VHS, que son como antigüitas. Eso. Ya, sigue. El rostro de Dios es muy bueno. El rostro de Dios. ¿Quién no conoce el rostro de Dios de 4chan? Es súper bueno. De hecho, yo me acordaba que era bueno. Igual la quise rever. Puta, es súper buena. O sea... Es de un tipo que habla en el foro. Creo que en el foro paranormal. Que él cuenta que un amigo suyo mandó arreglar como la laptop. La laptop de un amigo. No me acuerdo cómo él llegaba a tener la laptop de su amigo. Porque el amigo decía, weón, bueno, creo que tengo pedazo de virus o está embrujada mi computadora. Porque me aparecen blogs de notas extraños. Y la gente del foro le dijo,
¿Por qué no pasáis estas imágenes como las transformáis en este blog de notas extraño en imágenes? Y de a poquito fueron sacando este rostro heavy. Y... no, es súper bueno. Es que es súper bueno porque distintas personas con distintas IP fueron trayendo distintas partes de la cara. O sea, me imagino que quizás fue la misma persona ya con, no sé, algún programa para poder cambiarse la IP. Pero si no, es muy heavy porque... Bueno, la primera imagen, si no me acuerdo, la habían sacado del mismo PC, transformando los blogs de notas extraños en imágenes. Listo. La otra salió en un video que publicó el amigo que tenía el PC como embrujado porque había escuchado cosas en su casa. Otro mandó una foto de pantalla de ese mismo video con otro pedazo. Otro en el mismo, el otro en la parte inferior, que fue la primera, alguien encontró un QRS y ese dio otro. ¿Qué más? ¿Cuál más había? Pucha, no me acuerdo las otras partes, pero alguien le empezó a hablar un número extraño y así como diciendo no, solo diciendo no. Y el tipo le comentó a 4chan que le estaban hablando extraño y le dije, ya, ¿por qué no le mandáis la foto de Dios que completamos? Y le mandó un código binario. Y el código binario creo que decía Dios o algo así. Y el dueño del post, el OP, al final dijo, ya, todo está más calmado, resolvimos el puzzle, le aviso cualquier cosa, voy a quedarme en la casa de mi amigo porque está muy asustado. Y después no volvió a responder. Y nada, no volvió a responder y todos quedaron plop. Yo encuentro que es súper, súper, súper bueno. Súper bueno. Ya, Agamenón Counterpart. ¿Quién se la sabe? ¿Quién la conoce? Yo honestamente lo voy a dejar en... Tiene su encanto, pero le falta Viagra. O sea, si bien es un proyecto de para, era un poco un proyecto para un concurso de cine, creo que era. Yo creo que lo que pasó con esto, porque yo lo veo, tiene su encanto, pero le falta Viagra porque tiene unas visuales bien bizarras y etcétera. Pero, pucha, igual la persona que lo creó no lo creó para hacer una RG o algo similar, o terror análogo. Pero, pucha, si hubiese sido creado con ese propósito, hubiese sido genial. Ya, los que no conozcan Agamenon Counterpart, es un video random un poco de terror análogo, bueno, de estética análoga, mejor dicho, en donde dice como en el año 2571 o algo similar, se encontró un VHS en una civilización destruida. Este no es ese VHS y pone como un programa para niños con gritos nivel grifter, como con un Muppet amarillo y estática, así como muy bizarro. Quizá a alguno le habrá dado miedo como los gritos y etcétera. Pero no sé, yo creo que si lo hubiesen hecho un poquito más creepy, lo dejo un poco más arriba. Tiene su encanto, pero le falta Viagra. No lo cachaba ese. Si no, no me he conocido porque no es muy bueno, honestamente. Ajá. Junko Yusui. Conocido, yo lo conocía como el Google falso. Perdón, el Google secreto o Alpha Tech Center. Una de las campañas más agresivas y primera de Facebook que se hicieron de ARG. ¿Quién lo conoce? Se le conoce como el Google falso, Junko Yusui, la Android de Google, Alpha Tech Center o Alpha Center. Esa fue la primera que conocí. De hecho, quería hacer lo mío en Loquendo, pero no lo hice. No alcancé. Bueno, para los que no conozcan... Mierda, no conocen. Me parece. Para los que no conozcan Junko Yusui... A ver. Cuando... Claro, era de Bing. Ya, ok, me parece. Bueno, Junko Yusui... Esto comenzó por Facebook, cuando recién empezó Facebook. Y un usuario llamado Junko Yusui, que tenía en su mano ese logo que tiene el triángulo rojo que está aquí en pantalla, empezó a leer a muchas personas random, así como para pedirles como contactos, para decirles que si soy alguien con un talento, puedo escuchar a las personas, etcétera, bla, 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 bla. Es un poco largo y medio complicado, pero así como dándolo bien simple, después de este perfil, te mandaba una página y de esta página habían como videos de dos chicas, que era Junko Yusui y la otra chica Yusui, que era como rusa, que eran descritas como las hijas de la humanidad, ¿ya? Supuestamente eran como humanas modificadas genéticamente, que bueno, estaban hechas como con lo mejor de lo mejor.
Después, uno de los como. Y habían varias letras en ruso. Y una de las letras en ruso decía: si quieres acabar con todo esto, corta la cabeza de todos los cuerpos. Corta al enemigo. Cuando tú buscas el enemigo en Google, te llegabas a no me acuerdo cómo se llama. Creo que era Alpha Center, que era como una subdivisión militar rusa. Y si tú buscabas Alpha T-Center en Google, Google se daba vueltas, se ennegrecía y te salía ese código. Y entráis como una página secreta en donde se podía ver a Junko, una de las chicas modificadas genéticamente, como monitorizada constantemente. Y ahí, hasta ahí yo conocí la RG. Y ahora en la mañana vi un video como de que hizo Gonsma con el TV Nauta explicando cómo fue avanzando. Porque el proyecto quedó ahí, lo dejaron en hiatus y yo no lo volví, yo no lo volví a ver, po. Pero este proyecto fue avanzando, mantuvieron esta fachada de ser como esta. El problema es que la gente que entraba a la página militar, que era la de Alpha T-Center, les registraba la IP y la gente se empezó a friquear mucho. Y de hecho, militares coreanos empezaron a contactar la página de los creadores, que tenía como esta fachada militar, viendo que ellos querían comprar como el armamento que supuestamente vendían. Y ellos dijeron, ok, le vamos a seguir el juego. Pero de luego dejaron de responderle y todo, pero fue una campaña súper bien hecha, uno de los primeros ARG hecho y derecho que hubieron. Y en ese tiempo la gente era muy inocente y se asustaron un montón. Yo diría una carta de amor al rol y al rollo y suspenso, honestamente. O sea, lo hicieron de oro, yo también caí en ese tiempo. Y Dios mío, Google se daba vuelta y se ponía negro. Era genial. Era genial. Ya, este es Alan Tutorial. Lo cachan, ¿o no? Y no, no es una analogía a la tula y el pastel en la silla, como decían por ahí. Pausa de Kike. Y voy por un poquito de agua porque si no me muero. Vengo al tiro. Muy bien, aquí estoy, perdón. Bueno, Alan Tutorial, para los que no conozcan, el creador de Alan Tutorials ha hecho muchos ARG. Básicamente, él lo hizo como una sátira a todos los tutoriales penca que habían en YouTube, que eran como de bajo esfuerzo. Y en este cuenta la historia, bueno, ni siquiera cuenta una historia. Es de un tipo que hace como tutoriales mal hechos, y el tipo es como medio extraño, y en su primer video como que alguien le está tocando la puerta súper, súper fuerte, así como para asustarlo. Es muy. No me deje con las dudas, tío Sting. Aunque sea, dele una explicación breve a todas. Me encanta un inicio como tutorial. Gran para luego enfocamiento. Sí, ¿cierto? Bueno, ok. Alan Tutorial. Yo les voy a contar todo, no se preocupen. Yo sé que no todos conocemos todo. Bueno, Alan Tutorial eran una serie de videos de tutoriales de Alan, que era un tipo que hacía como tutorial extraño, no sé, tutorial de cómo dar vuelta a una moneda, tutorial de cómo subir una silla, etc. Pero el tipo era como extraño, era como tímido y temeroso. Y bueno, y la gente en esa época tampoco conocía lo de los ARG. Bueno, la gente pensó que el tipo era real, porque después más adelante al tipo se lo secuestran, entre comillas, en una camioneta, luego está en un bosque sucio, con las uñas largas. En un momento también se hizo una herida haciendo el tutorial de cómo instalar un ventilador y el tipo no se atendía a la herida. En un tutorial cómo tomar vasos de agua y los vasos que le pasaran, uno era un vaso de agua, uno de un vaso naranja, de un contenido naranja, el otro era como pintura y él se los tomaba, ¿cachai? Y sí, eso mismo, Alan. Y What's up? Hola Ninja, bienvenido. Nunca te había visto antes en un stream, bienvenido. Bueno, y básicamente era como perturbador y extraño, la gente se llenó de teorías. No es mi tipo de gusto de ARG. Lo encontré un poco muy profundo quizás para mi gusto, pero está bien logrado.
tiene buena ejecución. O sea, el tipo después tiene las manos rojas con sangre y la uña súper larga, y cuando se toma la pintura es como... ¡Ay! Es asqueroso. O sea, está bien hecho. Me guste o no el concepto, está bien hecho. Bueno, les reto a ver el video cuando Alan toma pintura y no darle aunque sea un poquito asco, porque la actuación está súper buena. Y además me trajeron papitas, qué rico. Ay. Ya. Seguimos. Esta... ¿Cómo se llama esta? Esta la cubrió Dross, me acuerdo. Se llamaba Ash Blocks. Ya me acordé. Ash Blocks. ¿Alguien cacha Ash Blocks? yo creo que sí. Al menos uno, ¿no? Desde un hombre negro hasta... Desde un hombre negro hasta boliviano. Bienvenido a Doptops. Claro, en forma de chips. Bueno, Ash Blocks era una RG, sí, era una RG, si mal no me equivoco. Donde una chica llamada Ash hacía unos blogs con su amiga, así muy normal. La tipa tocaba guitarra, hablaba su vida, etc. Y todo cambia en un capítulo donde ella, creo que abren un computador y el computador se lo hackean. Y aparece ese logo que aparece en la miniatura, este que está al lado de los backrooms. Y después, no sé si fue en ese capítulo, después la secuestran. O sea, se mete alguien en la casa. Es súper creepy, es como una película. No sé para qué era la campaña publicitaria. Estaba muy bien logrado. En su tiempo funcionó súper bien. O sea, todos hablábamos de eso. Todos hablamos de eso y todos los veían. Yo lo vi, me gustó harto. Pero yo creo que el hype, porque después aparece Ash secuestrada, golpeada, bueno, no golpeada, pero sucia, etc. Y como el hacker hackea el notebook con los mensajes crípticos, es genial, está súper bien hecho. Pero llegó hasta ahí nomás. No hubo como estos puntos de quiebre creepy o de oh wow, me atrapaste. Si es cine, que suelen tener algunos RG. Yo creo que un buen concepto, más que mala ejecución, muy corta. Si se quedó muy corto como de combustible ese RG. No sé qué opinan ustedes. Ay, qué ricas son las papitas. El Blue Label. Ya. Entonces. Ahí me avisan qué opinan de Ash Blocks, pero bueno. El que sigue es Backrooms, pero espérenme, no me vayan a quemar. Los Backrooms que está haciendo que... Bueno, los Backrooms pueden ser creepypasta en algún lado, pueden ser leyenda urbana en otro. Y es hasta IRG, depende del creador. Y también puede ser un mal fanfic cuando hacen como 20.000 niveles, donde, carajo, en uno te destripan y el otro te sirven tecito, ¿cachai? Está bien. Pero lo que logró hacer Kane Pixels... fue revitalizar con el concepto original a los Backrooms. Logró revitalizar el concepto original y está muy bien hecho. O sea, el weón edita súper bien. No sé cómo lo hace. Y de hecho, tiene que es más joven que todos nosotros, creo. Tiene como 17 ahora. Sí, es que el Backrooms de Kane Pixels. Es demasiado bueno, expande muy bien, explica bien los backrooms, tiene una estética muy genial, muy demasiado buena de terror análogo. Los monstruos que él diseña, los screams están on point, todo está súper bien, de verdad. No lo mantienen creepy, lo mantienen tenso y expanden el lore sin expandir el lore de manera ridícula, no sé si se entiende. O sea, menos niveles y más lore un poquito. Y eso está súper bien. Sí, creo que sí. Creo que lo hace en 3D. Yo lo dejo arriba. Me encanta cuando un concepto antiguo, ya sea alguna creepypasta o algo, lo expanden más y lo hacen mejor. En vez de quedarse como atascado en no sé, en una creepypasta antigua o dejar que el concepto se pudra o... No sé. Ya, este que sigue, déjenme acordarme cómo se llama, que me gustó.
Me gustó, está bastante bueno. Se llamaba Basswood Country. Este de acá. Basswood Country. No lo conocía, pero me habían recomendado y lo tenían como en mis ideas de videos. Basswood Country es un terror análogo donde empieza la historia con que un humanoide está atacando a la población. Así, no me acuerdo de qué. Creo que era Oklahoma, no me acuerdo. Bueno, ah, no, claro, es Basswoods. Bueno, en Basswoods está atacando un humanoide a varias personas. Es como un asesino, como un monstruo. Y bueno, lo describen como con espinas, con un cuello largo y que se esconde como las personas, ¿cachai? Y de hecho, la imagen de ahí aparece este monstruo poniéndose la cara encima de una de sus víctimas. El apartado visual está bueno y la historia también está buena. Lo único que le critico, honestamente, es que la calidad como de los jumpscares, la persona que hace esto no sabe hacer los jumpscares porque no sabe cómo animar, por decir así. Y como que aparece la imagen estática del monstruo y luego la imagen estática encima. Se cae un poco en esa parte, en ese apartado. Pero, y el concepto, supuestamente, este asesino es como una criatura éldrica, como omnipresente, que es como un Pennywise que está dejando la. Está destruyendo todo. Y también hay como un apartado de algunos capítulos que se llama como el fracaso. No, guardo el detective, pero el detective que estaba como investigando esto, en un momento le aparece el monstruo en la casa, disfrazado de él, con un gorro. Es muy creepy el monstruo, es bacán. Y el apartado visual como de la descripción del monstruo también está buena. Pero ahí es donde se me cae un poco. Como en el. Claro, claro, es como los Iron Maiden del Resident 4. Gracias, Hernán Douglas. Sí, es algo así. Es como una Nature's Mockery de Gemini Entertainment con un Blin, con un Blin Maiden, con un Iron Maiden del R4. Yo creo que le falta un poco, pero. Ay. Mira, lo dejaría en buen concepto, mala ejecución, pero por muy poco, así como acá. De hecho, la gente, ¿verdad? Que lo ordena, sí. Ya, sí. Vale. Ben Drowned. No, arriba. Arriba, no tengo nada que decir. Nada, nada. Empezó como una creepypasta. Luego el creador lo transformó en una RG. De hecho, yo creo que mucha gente conoce Ben Drowned Creepypasta, pero no Ben Drowned de RG. También lo conozco poco, pero me fui como culturizando un poco más. Resulta ser que Ben, el espíritu que está atrapado en el juego, no me acuerdo si él se volvió parte de un culto o lo secuestraron, lo sacrificaron, que se llama el culto de los niños de la luna. ¿Cachai? Y de hecho, el líder de esta cosa que se llama Abuelo aparece en unos capítulos en el juego. Y es. ¡Uy! Oh, es aterrador como lo diseñaron. Porque están moviendo a Link en el fondo con los ojos cerrados. Sí, lo conocía como creepy, ¿no? No en la RG. Bueno, al final hay una página de los niños de la luna. Y este culto que. No me acuerdo si lo sacrificaron a Ben, eso no me acuerdo, pero me acuerdo muy bien que el jefe del culto, que es como un monstruo, está en los cartuchos. Y en un momento cuando el protagonista, que no sé si era una partida de Ben, una partida de Yado Sebel, donde se está moviendo Link. Ay, weón, de verdad, es como. Eso, él está caminando en la nada. Y en la nada está la imagen del monstruo con los ojos cerrados. Y cuando le vas pegando, va abriendo los ojos de a poco. Y de a poco, y de a poco, y cuando crees que le tienes que pegar unas cuantas veces más para abrir los ojos, la mierda te salta encima y reinicia el juego. Es súper bueno. Es súper, súper, súper bueno. Sí, fue muy buena la lavada de cara que le hicieron a Vendrón. Le hicieron mucha justicia, no lo desperdiciaron. A mí me parece genial. Me parece súper, súper genial. Ya. Blue Channel, me atrapaste si cine iría. Esto, para los que lo sepan, lo creó Woosworks, que es la que creó el Digital Circus, que salió hace poco. Es ARG. No, es un terror análogo, en donde se promociona en un lugar que se llama el Canal Azul, una pastilla llamada Talacin. ¿Ya? Y Talacin es como. No sé, no, no, es como un medicamento que ayuda como con el ánimo, y luego, como que se altera este comercial y muestra Talacin Plus. Que. Como que te busca en vez de como regular, como un comercial normal, como de medicamentos para la cabecita, busca como hacer que sientas más emociones. Emociones que tú no podrías como humano sentir. De hecho, cada una de las palabras que hay no existen. Y te muestra expresiones así como emociones como sentir heart farm, que no significa nada. Sentir dorselness, que es esa cara.
Puras expresiones extrañas con arte súper bueno y súper creepy. Y es corto, de hecho, ella lo hizo como para probar. No hay más allá de eso, no hay códigos que descifrar. Pero el apartado visual y el concepto y los dibujos son geniales. O sea, lo logró mucho. Y además que hay algunos monstruos. Hay como un monstruo que aparece después de una transmisión. De hecho, son como tres episodios de Blue Channel. Tres. Y yo lo cubrí eso en mi video de terror análogo. Es como el puesto 7. Y no, es genial. Es súper bueno. Súper bueno. Pausa para papitas y agua. Sí, Psycho Goldie tiene razón. Vamos a bajarlo arriba. Tiene razón. Sí, te la dejo arriba, es verdad. Ya. Si cada 3301 es una RG, no es nada más. Hay mucha gente, o sea, tratar de dejarlo en creepypasta no calza. No una leyenda urbana, es algo que sí pasó y algo que todo, que aún no se sabe muy bien. Y las veces que he buscado para saber qué en verdad era de Psycho 3301, tampoco. Al menos yo no quedé como con una idea clara de qué era realmente. Yo creo que todos de acá saben que Psycho 3301, pero Psycho 3301 era un concurso anual, por decir así, era un concurso, era como una. Anualmente, esta asociación llamada Psycho 3301 publicaba puzzles de decodificación muy difíciles. Mucha gente pensaba que lo usaba para poder reclutar mentes brillantes, que supuestamente era como quien los organizaba, era como algún tipo como de asociación de ¿cómo se llama esto? Asociación de programadores, así como Anonymous. Eso, una prueba de reclutamiento, claro, una prueba de reclutamiento para gente muy, muy capa de programación. Y de hecho, ellos abogaban por algo llamado como la Internet libre o algo así. Y se sabe. Profe, por el baño. Vaya al baño nomás que él. Eso, claro. El punto es que mucha gente cuenta que eran súper difíciles. Mucha gente cuenta también que quien lo lograba, a veces llegaban a nada. Hay gente que supuestamente los que lo lograron no volvieron a aparecer porque quizás firmaron algún juramento de confidencialidad o cosas así. Yo la otra vez vi un video para saber qué onda, qué era. Y sabía, lograba entrevistar a uno de los hackers que lo logró hasta el final. Pero esta persona no logró llegar no logró pasar la última prueba. Y Cicada ya no ha vuelto a hacer estos reclutamientos. Parece que ya consiguieron los que tenían, los que necesitaban. In English, please. Ah, voy a ir al baño. Cicada es genial. Es genial. Es una RG hecho y derecho. Hecho y derecho. Había gente que pensaba que a los que reclutaban los mataban o etcétera. Es súper, súper, muy buena RG. Súper. Corner Folks. ¿Quién lo conoce? Yo creo que nadie. Honestamente, quizás uno. Quizás Kadox o Kael. Pausa de papitas. Bueno, les cuento. Buena, Jonathan. Eso, Milán. Bueno, Corner Folks lo creó el creador de Monument Mythos. Esa de las estatuas de la Estatua de Libertad que tiene un monstruo adentro, etc. Es solo un capítulo, pero súper sólido. Y de hecho, hay una teoría que está ligada supuestamente al universo de Monument Mythos. La historia cuenta que existe algo llamado los Corner Folks, por su española como amigos de las esquinas, ¿ya? Que supuestamente las dimensiones, los organismos de tres dimensiones como nosotros estamos atrapados en nuestra dimensión. Pero
hay espacios entre las dimensiones que son las esquinas. Y de ahí pueden aparecer los corner folks, que son como organismos interdimensionales. Pasa que la casa del protagonista tiene varios puntos alineados con estas como esquinas dimensionales. Y en su casa suelen aparecer los corner folks a menudo. Son como benignos, solo como que salen a... Solo salen, transitan por ahí. Y el tipo los graba y está medio obsesionado con esto. Y el punto es que en un momento el tipo logra notar por dónde sale uno. Y el tipo se mete a esta esquina dimensional. Y anda a saber cómo una cámara de tres dimensiones capta las imágenes de como de ocho dimensiones. Pero, wow, el tipo grita y se ven como unas visuales como de círculos y mandalas así heavy. Y... Este metraje se corta para luego un resumen escrito donde cuentan que después de esto no nadie supo qué pasó con la persona y los fans en internet le estaban preguntando al canal qué había pasado con él. Y hay un reporte que cuenta que policías, después de escuchar los gritos, como que habían acudido al lugar y encontraron al personaje principal durmiendo así como tranquilamente en la... Bueno, no tranquilamente, durmiendo en la cama. Y cuando lo revisaron, describe que esta persona tenía sus órganos y su cuerpo, bueno, no, sus órganos creo que sea, sus órganos doblados en ángulos, como demasiados ángulos, y se le hizo una atención médica inmediata. El tipo se recuperó, ando a saber tú cómo, y quedó como obsesionado haciendo origami en la recuperación, y el tipo está al cuidado de su amigo. Yo encuentro que un concepto bastante interesante. Como un buen cuento cortito de Lovecraft. Es como los perros de Tíndalos hecho ARG. Se llama Corner Folks, Goldie. Claro, por eso los michis se quedan viendo la esquina. Para los Corner Folks, claro. Es un buen concepto. Que quizás es un poco extraño que el tipo como que le dieron vuelta las tripas. Me gusta eso. O sea, eso de que le hayan vuelto las tripas mil veces y todo. Pero me hubiese gustado un poquito más de... Un poco más. No solo esta imagen hecha en Photoshop de los Corner Folks. Un poco más. Porque... Honestamente, Mr. Manticore, el creador, hoy siempre se manda unas cosas geniales. Creo que se queda un poco corto su creatividad. Buen concepto, mala ejecución, pero no porque sea mala, sino porque se queda un poquito corto de poder, yo diría. Si no es malo, pero le falta un poco. Ya, Crow64, yo creo que todos lo conocen también. No lo repasé, lo voy a sacar de memoria. Crow64 era un juego. Alguien hizo una review de este juego, pero bueno, es como el creador el que lo hizo. Que este juego es un juego de 64 que no existe, supuestamente. En donde tú usas a un cuervo, a Crow. Y bueno, esto está ligado con el creador y la pérdida de su hijo. O sea, básicamente el juego retrata toda la experiencia del papá. Que no me acuerdo si el papá... Así que el papá había perdido a su hijo. Que el papá había perdido a su hijo por una enfermedad. Y luego él se tira y se mata en el mar. De hecho... En una cutscene, el personaje Crow, entra en una habitación y hay como una bola de carne con plumas conectada como a una bajada de suero, palpitante, muy desagradable, muy bien hecho. Y luego el personaje, en una cutscene, el tipo se tira al mar. Y si mal no me acuerdo, luego creo que había como un... Así como... Un nivel como etéreo, como con nube, algo así me acuerdo, pero me acuerdo muy bien del hijo de Crow, que es como el hijo de la vida real del programador, que luego el tipo se mató, etcétera, palpitando así con las plumas. Es como cuando hace cuando la gente escribe creepypasta como carne hiperrealista, ya, pero hecho. Yo encuentro que está bien. Me gusta harto. Pucha, tendría que revisarlo, ¿no? Así que lo dejo una carta de amor al horror del suspenso. Porque hay varias cosas que no me acuerdo. Pero lo voy a dejar en Metrabaste Cine porque honestamente las visuales de la carne así palpitante y el concepto y cómo lo ejecutaron y toda la campaña de publicidad que hizo el creador, le salió como anillo al dedo. Nada que decir. ¿Cómo se llama este? Daisy Brown, sí, ya me acordé. Ya. El que sigue se llama Daisy Brown. ¿Alguien lo conoce? Parezco a estos profes suplentes cuando pregunto cosas y nadie contesta, ¿no?
Oh, bueno, igual el stream está como desfasado también. Además estoy comiendo papitas. Ya. Yeah. Amaya conoce Daisy Brown. Ya. Yeah. ¿Qué les parece Daisy Brown? Y entonces, ¿qué les parece? Ok, les cuento. Daisy Brown, esto también lo voy a sacar de memoria, porque yo me acuerdo que lo seguí mucho en su tiempo, y después me dejó gustar. Cuenta la historia de una chica que tiene como un hermano extraño, como un monstruo, que se llama Alan, si no me equivoco, que es el que aparece ahí. Y esta chica cuida a su hermano y lo alimenta, y Alan es malo, es como un monstruo. Es como un monstruo, si mal no me acuerdo, no sé si esta historia se veía en Twitter o en YouTube, no recuerdo muy bien. El punto es que a lo largo de la historia, sí, la historia es medio floja. Las visuales estaban bien y el punto es que durante la historia está como Alan y Alan habla, etc. Hay momentos donde la marioneta de Alan se ve súper bien. Se ve legítimamente bien. El problema es que hay otras tomas donde Alan se ve muy mal. La marioneta, o sea, mientras menos de Alan vemos, mejor se veía. Pero cuando lo mostraban de más, es una marioneta de ¿cómo se llama esta cosa? De Art Attack mal hecha. Harto. Y con un argumento flojo tampoco la podéis salvar mucho. Y me acuerdo que en un momento también como que Alan crece, porque al principio es como una marioneta de tamaño... Sí, pues claro, empieza a tomar control del canal y empieza como a ser súper agresivo. Y el punto es que después como que Alan cuando crece, crece y es como un tipo, o sea, tiene la cara de la marioneta tapada como en una sábana azul y tiene las patas de humano y puta, se ve mal, se ve súper mal. Faltó trabajo en el maquillaje ahí, harto. Le voy a dejar en buen concepto, mala ejecución. No, miento, la Jaren tiene su encanto, pero le faltó Viagra. Le faltó harto Viagra. Le faltó harto Viagra. A ver. Este es Dear David. A mí me gustó harto Dear David. No lo repasé, pero me acuerdo. Me acuerdo. Era bacán. El tipo que daba sus tweets de lo que le estaba pasando y etcétera. Más esa infame imagen hecha bastante bien. Esa imagen de Dear David que todos conocemos, que está el bicho al lado en la cama. Porque al principio como que no me acuerdo si el creador dibuja o le dibujaron a Dear David, pero fue genial. Para los que no, lo que me acuerdo de la historia, creo que era un universitario que estaba como teniendo pesadillas o algo así con este fantasma Dear David, no sé si era eso o si es que hizo algún... Hola Cerota, bienvenido, gracias por venir. Ojalá esté aquí hasta el final del video. Es que a mí me gustó mucho como el tipo fue narrando de a poco, contando toda su cómo se sentía mal, poniendo videos extraños sin nada, hasta que después soltó esa imagen. Esa imagen de mierda con el bicho bien hecho. Genial. Yo por un microsegundo dije, me estoy weando, wow. Así me quedé como... Me quedé mal. Me gustó mucho. Funcionó muy bien a nivel narrativo, porque a veces cuando tú das demasiadas imágenes del monstruo pierde como credibilidad, por decir así. Pero cuando logras soltar una única imagen buena, la gente se vuelve loca. Y no, el tipo, me acuerdo, sí, yo la dejo arriba. Me atrapaste. Una carta amor oral, sí, al horror y al cine del suspenso. Sí, era una RG como de los primeros. Era súper bueno. Yo también lo vi en Dross. Ya. Erratas. No lo conocía, lo tuve que repasar hoy día. Para los que no conozcan, Erratas es un supuesto algoritmo que está en internet, que las páginas instalan,
para poder eliminar ciertos videos como con copyright o etcétera. De hecho, según la leyenda, según el ARG, porque es un ARG, según el ARG, erratas este algoritmo. Erratas, claro. según el algoritmo, erratas hasta se elimina a sí mismo en Google para que no lo busquen. Y la historia cuenta que una chica que trabajaba como paqueteando cosas encontró en una etiquetadora la palabra erratas, y su compañero de trabajo le dijo que botara esa cosa, que no mencionara eso, porque él, cuando trabajaba como en el área como de contabilidad, le habían dicho como que específicamente se encontraba como en los historiales de compañero de trabajo erratas, los tenía como avisar, los tenían que echar. Y luego esto avanza a AMU, que es el foro de 4chan de música, de un tipo que decía: oigan, quiero hacer música con sonido extraño de YouTube, y puso una lista de videos. Y uno de esos videos era un tipo con un canal así como antiguo, con una calidad de mierda de Windows Movie Maker, hablando que decía como: YouTube está arruinando mi vida, YouTube sabe lo que hago, etc. Y el tipo mencionaba esto de ratas. Y bueno, eso era como corto. Y después, más adelante, salió como una página que eran como las... ¿Cómo se llama esto? Kentucky Creepy Chicks o algo así, que era como un grupo de música alternativa que también hablaba de ratas y hacía alusión al dueño del canal de YouTube. De hecho, el tipo era como fanático de Jurassic Park y él hacía ese canal de YouTube para hacerle tributo a su mamá. Y él en la descripción estaba muy paranoico con eso. Y en los subtítulos de su video habían varios códigos y coordenadas para cacharlo de ratas. Bueno, cuento corto, al final el creador dejó el proyecto porque se puso a trabajar, porque él hizo este proyecto porque estaba sin trabajo, deprimido, y empezó a armarlo. Y él quería ir como ir a hacer música, y no le salió, y dijo: puta, mi música no la conoce nadie, tengo que hacer algo para poder venderla. Y por eso le inventó erratas, el código del algoritmo que se autoelimina. Mira, yo no lo conocí en su tiempo, no fui parte del boom. Pero el concepto funciona bastante bien. O sea, el tipo engañó a mucha gente. No suena tan descabellado como una especie de algoritmo maligno o algo así. Yo encuentro que funciona bien. Pero no sé dónde dejarlo. No sé si es un buen concepto o mala ejecución, porque no tuvo mala ejecución, para nada. Pero no alcanza a hacerme "me atrapaste el cine", porque tampoco fue como: oh, wow, Dios mío, qué ingenioso. No, tampoco me fue como tan wow, ¿cachai? Así que la verdad, quizás lo deje como lo más alto de buen concepto, mala ejecución. Y sí, se parece a Selena de Cabo López. Pero ese rostro, que apareció en una campaña de Twitter, claro, quizás también le faltó visuales. Ese rostro que apareció en una campaña, en un usuario de Twitter, que era como el tío también dando código y etcétera, es la ilustración hecha de un asaltante S, ¿sí me entiendes? De Hawái. Lo voy a dejar en lo más alto de buen concepto, mala ejecución. Le habrá faltado un poquito más de punch, yo creo. Ahí al lado de los Scorer Fox. Claro. Sí, porque igual acá tenemos terror análogo y ARG. Si los ARG no siempre son como de horror, ¿cachai? Esos son de suspenso. Ya. Gemini Home Entertainment, maldita sea, arriba, es de los tres grandes, arriba, de los tres grandes. Los tres grandes son como Local 58, Gemini y... falta uno, me acordaré. Pero demasiado bueno Gemini, demasiado bueno. ¡Epa! ¡Tequigón! ¡Bienvenida! ¿Cómo está el resfrío? ¿Cómo estáis sintiendo? ¡Bienvenida! Bueno, para los que no conozcan, qué pena que no lo conozcan, el Iris se aproxima, eso mismo, el Iris se aproxima. Gemini Home Entertainment cuenta la historia, es genial. A ver, el primer video como que cuenta es como cintas VHS contando como cuidarte de los animales salvajes, etcétera, y ya, o la fauna de un lugar. Ya, y tenéis como oso, algunos aves, algunos pumas, todo normal. Y luego empieza a hablar de algunos animales extraños, como la Nature's Mockery, que es como una... ¿cómo se llaman los skinwalkers de Gemini?
se me olvidó. Los Skinwalkers de acá, no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, empieza a hablar de estos animales marcianos que están hechos como de raíces. Están la Nature Mockery, que son como la burla de la naturaleza, por su nombre en español. Que son como son como unas mezclas de como son como unas plastas de raíces. Y estas raíces como que infectan a la gente. Están estos Skinwalker versión árbol, que son del Gemini Home Entertainment. Y cuentan cómo funcionan estas cosas, cómo infectan las casas, cómo roban las voces de las personas. Hay videos de cómo actúan. Esta también habla de los Woodcrawlers, gracias. Oye, 1031, ¿qué nombre te digo? Bueno, no voy a andar diciendo 1031. Woodcrawlers, sí, está bien, Woodcrawlers. También habla de la enfermedad de las raíces, que es lo que pasa si es que te infecta una de estas cosas. El ARG, perdón, el terror análogo muestra también lo que pasa hasta el final. O sea, al tipo lo ataca una de estas cosas. Hay hasta un juego que el creador hizo donde muestra como un poco el setting de un evento que pasó en un campamento hace mucho. El origen astrológico de esta invasión, que hay como una... hay un cuerpo planetoide llamado el Iris, que primero creo que había como irradiado a Neptuno, porque hay una cinta que habla como de la Tierra, oh, Marte, la la la, oh, Neptuno, y luego el Iris. Y se pone muy creepy. Habla del Iris, que el Iris es como una estructura planetoide que infectó a Neptuno, y luego se ve como tira una luz hacia la Tierra. Te dejo en cero. Es súper bueno Gemini. Además que una de las como compañías maleolas que participa de esto, ellos fueron que contactaron al Iris. Y de hecho, le habían prometido como... El Iris se comprometió a darle como tecnología, a cambio como que dieran las coordenadas de la Tierra o algo así. Es súper, 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 súper bueno. Es demasiado bueno, Gemini. Demasiado, es absurdo. Es absurdo, hace todo bien. Buenos monstruos, buen setting. Mierda, forrado en tensión. Cada video tiene algo perturbador. O sea, en un momento se ve como sale la... A veces los good crawlers imitan la voz de las personas y la gente va a buscarlo. Y se ve como a un auto de policía lo agarran esta raíz así como en una silueta en el ocaso. Mierda, es súper bueno. Y cómo suena el Iris es aterrador, porque sale como suena. 1000 de 10, carajo. Lo pondría incluso, a mí me gusta incluso más que Vendrawned. Greylock, mi niño precioso, Greylock. Mi gallinita de los huevos de oro. Mi querido Greylock. ¿Alguien lo vio, no? De hecho, ñam ñam. Perdón, te comento. Ñam ñam ñam. Bueno, el punto es que Greylock, que yo lo tenía en el radar hace un rato, hice un video, le fue bacán. Lamentablemente, yo estuve activamente viendo el último video de Greylock para hacer un video que tuviese todo. El día que lo dejé para el público normal, porque yo doy acceso temprano a los miembros, el día que lo dejé para el resto de las personas, el creador soltó otro video y mierda, quedó incompleto. Quedó incompleto. De hecho, yo el video que usé de referencia, que era de un gringo, él también le faltaba una file, le faltaba un video, y yo al final hice mi versión con otra tape. Pero a mí me faltó una al final, fue una paja. Bacán. Es que Greylock es bueno. Es una carta de amor al suspenso. Yo también lo voy a dejar arriba. A mí me gustó mucho. Para los que no conozcan Greylock, que no creo, cuenta la historia y la narrativa de un tipo que se mete, hace como que el primer video, un tipo como hackeando un lugar llamado Simiodine, una instalación abandonada de una compañía llamada Simiodine, ¿ya? Y empezamos a ver los videos que él hackea, que como que empieza a publicar en YouTube, que son de los eventos que pasan en Greylock. Greylock es un monte, es un lugar que existe, ¿ya? Que está en el condado de Berkshire, creo que era en Massachusetts. El punto es que en este monte, una compañía
que mandan a excavar ahí para fundar una cosa que vamos, les cuento después, encontró como unas cuevas como antiguas, con tallados, con lugares para sacrificar humanos y personas. Y tiene todas las culturas reunidas y es muy extraño que tantas culturas distintas, hasta culturas que no conocen, porque Jen hizo ese análisis, era un arqueólogo que luego da su testimonio para los videos, dice, ¿qué podría reunir todas las culturas del mundo aquí? Y el tipo se fue del proyecto y se fue a la mierda. Luego, más adelante, se habla de algo llamado la Unidad 13, que era como una unidad desarrollada para el proyecto Stargate, que el proyecto Stargate sí fue algo que pasó. Fue uno de los proyectos que hizo Gringolandia en los tiempos como de la Edad Fría, de la Guerra Fría, si mal no me equivoco, junto a el proyecto de... Ay, ¿cómo se llama el otro? El Palabra de los Cerebros, el que todos se la saben. Ay, porque el proyecto Stargate era para ver si habían poderes psíquicos, porque se había filtrado, bueno, habían videos andando en ese tiempo de una mujer rusa moviendo una cuchara, y eso pasó que Estados Unidos cayera en pánico, y de ahí se fundó el proyecto Stargate. Esto es verdad. Bueno, pero más allá, ese Stargate fundó la Unidad 13, esto de allá de la RG, que la Unidad 13 fue lo que se fundó en este monte, en el monte extraño. Y la Unidad 13 sirve para que las personas hagan thought forms, o formas del pensamiento, o tulpas, ¿ya? Para crear tulpas, para poder hacer que estas tulpas ayuden al gobierno, etc. El punto es que las tulpas, según la cultura tulpa y folclore tulpa que yo ya conocía, cuando tú creas un tulpa, este tulpa, una vez que ya se vuelve como independiente, cuando le das mucha energía, una vez que ya es independiente de ti, va a tratar de matarte. Va a tratar de eliminar o escapar de ti, ¿ya? Y el punto es que la Unidad 13 vende la pomada de que el MK Ultra... ¡Gracias! ¡Gracias! El punto es que los tulpas se liberan, dejan la cagada en el condado, etc. Y lo muy genial, ¿no les pasa que a veces es un poco como muy ridículo, como que el mismo VHS esté como hackeado con mensajes creepy, que es como no tiene sentido? Aquí lo justifican porque los tulpas pueden afectar las grabaciones, afectar las cosas eléctricas. Y ahí se justifica de sobremanera por qué te salen como screamers o mensajes corruptos, etc. Porque los tulpas empiezan a alterar los VHS, las grabaciones. Y ahí queda todo completo. Sin mencionar que tiene un buen puñado de buenos screamers, cosas creepy, consecuencias producto de la enfermedad que produce el antagonista principal, que es como una especie de tulpa macabro, que es genial. La actuación está on point. Es súper buena la actuación, especialmente la del arqueólogo que desesperadamente cuenta su ¿cómo se llama esto? Su experiencia con los tulpas, y bueno, después lo matan. Spoiler alert. A mí me perturbó mucho la tape 5, donde un niño que se cree que era un tulpa, que lo habían creado los papás, desaparece. Como que están haciendo la ecografía y de repente hay un pedazo de screamer y estática, y la ecografía está vacía. Siniestro. Me encantó eso. Yo cuando lo vi dije, tengo que hacer video right fucking now. Es que la que más le crece es la Unidad 13, claro. Buenísimo. Ya. Esto es lo que ustedes querían saber. Gunslinger Pro 2009. Yo escuché que Nitsuka quería saber. A ver, esta gente que le llamó la atención. ¿Quién conoce Gunslinger Pro 2009? Hable para que pueda comer por mientras. No, 2009, Kadox, no 14-12. Bacán. Ya. Gunslinger Pro. Ya. Gunslinger Pro es un canal que, bueno, para los que no sepan, es de TF2. No es creepy. No, es distinto. Está bien hecho. Es una RG. Que va como por ARG. El punto es que este canal llamado Gunslinger Pro, en donde la foto es la del ingeniero del TF2, que está editada, porque esa foto, el ingeniero está sonriendo, está editada.
El tipo hace películas de Source Filmmaker. Muy mala, así, bien, bien corta, etc. El punto es que en una de las como cintas, no sé, po, el heavy del TF siendo sniper y sandwich, así bien idiota, de repente aparece el spy pidiendo ayuda. Y de hecho, la animación del spy es considerablemente superior a la animación de los otros personajes. Y todo gira alrededor de que, así como, como el malo de Toy Story, como Sid, como que Gunslinger Pro, el canal, somete a los personajes de TF a hacer estas cosas, a doblarlo, etc. Y hay un momento que yo creo que lo destaco como, como creepy un poco, que en un momento la cámara toma control del espía, y el espía está mirando, está viendo la primera persona del espía, que mira un espejo, y su cuerpo está como contorsionado a como un headcrab del Half-Life. Porque para los que no consumen tantas cosas del team de animación de TF2, a veces los creadores como que deforman a los personajes para hacerlo ver más gracioso o más ridículo. Pero aquí como que una vez que el Spy se ve como un monstruo, como un Spycraft, como, perdón, como un Headcraft chico, empieza a romper el espejo. Así como frustrado y asustado, etc. Y de hecho en un momento el tipo se da vuelta a la cámara y ve como Gunslinger está moviendo la esta como pistola del G-Mod para mover a los personajes. Y rápidamente el tipo se le tira encima y se acaba el video. Yo encuentro que es un concepto muy interesante. Es un poquito producto de su tiempo también. Solo alguien muy específico que supiera hacer Gmod puede hacerlo, además. Creo que es algo muy interesante. Y creo que también fue muy importante y muy bien hecha la ejecución de que igual el tipo está como... El tipo está moviendo los personajes y los personajes reaccionan. Y de hecho, en un momento hay un soldier. Hay un soldier que empieza a decir puras frases de soldier. Y no sé, pucha, HL, hace una HELP, no sé, no me acuerdo cuál era la H, pero la P era Pain is Weakness Living the Body, Engineer is a Spy, la L no me acuerdo, pero hacía el help mientras se movía. O sea, los personajes están pidiendo activamente ayuda, o en un momento el Gunslinger le apunta con la pistola del G-Mod a un modelo y el modelo empieza a abrir el ojo y sacudir la cabeza como no, por favor, no puedes ni hablar. Eso está bien, yo lo encuentro que está acá. Y se va a entender que están vivas. De hecho en un momento como que está jugando con el Heavy le habla y como que el Gunslinger se friquea y le rompe el cuello con la pistola. Algo que también yo haría, porque si estoy jugando G-Mod y te hablan los modelos, también lo haría mierda, cagado mío, cierro el juego. Hay que verlo para entenderlo también. Quizás con mi descripción igual se queda un poco corto, pero me atrapaste ese cine. El que lo pueda ver, véalo. Es bueno. Es bueno. Tiene su encanto y lo mantiene. Ah, este es nuevo y quizás lo voy a cubrir en algún punto. Que se llama... no tiene un nombre propiamente tal, de hecho. Pero como se llama como Happy Files, creo que se llama. ¿Alguien lo conoce? O Happy Kids... Pausa para papas. Pausita para papas. Pausa dramática. No es Mandela. No alcanza a ser Mandela. Es mejor. Ok. Lo conocí como hace unos días. Igual tengo que repasarlo un poco más. Hay una empresa misteriosa, por decir así, que entrega algo llamado los Happy Kids. Que los describe como robots. Yo imagino que son androides. Que son como los tienes que cuidar, etc. Yara yara. El problema es que si no los cuidas o si no le das atención, estos mutan y se vuelven monstruos. Ese es uno de los productos. Otro producto es un microondas de esta empresa. De hecho, la empresa no tiene un nombre, solo como le dicen la empresa y sale como un asterisco. Esta empresa es un microondas que hace que te vuelvas caníbal.
otro es otro video son como lo que está pasando con los Happy Kids que crecen, que se transforman en monstruos largos, y hay como hay fotos bastante bien hechas. Otro producto se llama La Mejor Mamá, de Best Mom Ever, que es esa miniatura, que es una, pareciera ser un robot también, que si, bueno, cuida a tus niños, etcétera, pero si se portan mal te come, se come a tus niños. Y da a entender que esta empresa, no sé si son aliens o demonios, pero buscan eliminar a la humanidad a través como de vender productos como extraños, productos malditos, etcétera. Y de hecho, cuando habla de robots, yo no creo que sean robots, para nada. De hecho, también en este canal habla de unas cosas que se llaman las quimeras, que hacen alusión a que hay como personas, así como entidades genéticamente modificadas, y yo creo que básicamente calzan con el... Con los Happy Kids y con las mamás que venden, que deben ser como androides genéticamente modificados o algo así. Claro, o sea, son Gremlins, algo así. ¿Qué más tenía esta cosa que me gustó? Bueno, los comerciales estaban bien hechos, como que se da a entender que hay como una, hay un establecimiento donde educan a los niños con cosas extrañas. Y de las cosas extrañas que educan a los niños, habían como fotos de demonología. Por eso pienso que en verdad, en vez de aliens, sean demonios. Claro, que diabólico, 2x1. Y espera, y había algo más. Ah, se da a entender que estos androides supuestamente te pueden escuchar y monitorizar con los aparatos electrónicos, pero no pueden leer. Por ende, se tiene que dejar toda la información escrita, etcétera. Claro, el consumismo es tu enemigo de la RG. A mí me gustó, lo tengo que ver más. No diría que tiene mala ejecución, porque no la tiene, para nada. No diría que es una carta de amor del cine, porque aún no la conozco totalmente. Pero tiene lo suficiente para llamarme bien la atención. Me atrapaste el cine. Yo lo dejo ahí. Es creepy, tiene harta cosa, es creepy. Harta. Es como un poquito como Monument Mice, o sea, un poco lenta. Tienes que darle tiempo. Ya. Seguimos, coño. Ahora seguimos con Happy Meat Farms. Ha salido el Sting. El Sting catalán, hola. Hola, acá Sting. Vamos a hacer una lista de unos ARGs. Coño. Bueno. Ahora sigue Happy Meat Farms. Yo conocí los primeros dos videos. Encuentro que está muy bueno. Encuentro que funciona bien. Pero me he perdido en qué está ahora el Happy Meat Farms actual. Pero por lo que pude ver, está bacán. De hecho, una de las canciones de Happy Meat Farms es bacán. Básicamente, Happy Meat Farms lo que da a entender es como una fábrica de que hace como genéticamente modificados animales exclusivamente para consumo. No, yo no parlo catalán, tío. Yo no hago eso, no lo sé. Bueno, hace estos como animales extraños. El punto es que en el video que yo vi te va mostrando los especímenes. No sé, una vaca que mierda, no tiene. Es como un pedazo de carne con ubres, así como exclusivamente para el consumo. Macabro, macabrísimo. Y bueno, yo creo que en algún punto podríamos llegar a hacer eso. Y lo que es especialmente desagradable es que las imágenes que usan pareciera que son generadas como por un AI muy primitivo, haciendo que salgan naturalmente muy aberrantes estos animales genéticamente modificados, y da guácala verlos, son feos, ¿cachai? Causan mucho rechazo. Y yo me acuerdo muy bien que uno de los perdón, déjame un segundito. Va. No sé si está temblando. No, creo que no. Eso. ¿En qué está hablando? Ah, sí, ya. Uno de los especímenes hasta está censurado. Y si tú pasas de frame en frame, puedes llegar a ver cómo se ve este como... Era un chancho, me acuerdo. Muy desagradable. Y hay otro que era como un modelo sintiente de monstruo también que se había escapado. Es súper bueno. No he visto lo actual, pero te apuesto que debe estar igual de bueno.
Prezi, no sé. No, yo no hablo catalán, no tengo, no sé qué mierda dijiste. Las vacas modificadas genéticamente por irresponsables. Un día normal en Chile. Sí, ¿verdad? Of course. Yo digo que Me atrapaste cine, lo tengo que ver más, pero es bueno, de verdad. O sea, me gusta porque es un concepto nuevo también, no lo repiten. O sea, yo creo que lo que más me gusta de los ARG, si bien muchos se... Perdón, ARG, el terror análogo, si bien muchos se apegan a usar estas como estéticas de terror análogo, y estas alarmas de seguridad, etcétera, todos son bastante distintos, ¿cachai? Y me gusta mucho eso. Ya, ahora sigue, este creo que se llama I'm Sophie. Sí, I'm Sophie. ¿Alguien conoce a I'm Sophie? Porque yo tengo algunas dudas de I'm Sophie. Ah, no hablo euskera, Prezi. Yo hablo en choclo. hablo chileno e inglés, ¿te sirve? Pero si puedo meter en español, no tengo jugado con hacer eso. O sea, además creo que paso bastante desapercibido, ¿no? Bueno, I'm Sophie es un ARG de alta producción que cuenta como la historia de una chica como millonaria, que bueno, es hija de un millonario y cuenta como su experiencia, etcétera. Los primeros videos son como pura mierda, así como de verla en Ferrari, en piscina, guau, guau, guau. El punto es que en un momento ella se topa como van a visitar una amiga de ella, y la chica que visitan es muy igual a ella pero distinta, no es como una chica. Hostia, ¿cómo está el primo Manolo con el que jugábamos Final Fantasy, tío? Por allá, a tomar por culo. You speak venezolano. No sé qué idioma es ese, Kyle. Bueno, I'm Sophie. Cuento corto, son estos como ARG de alta producción que llegan a parecer una película, ¿ok? Que igual a mí me gusta que como que los ARG se... No sé, cuando se ve demasiado cinematográfico, como que pierde un poco ese factor real, ¿cachai? Como que pasa a ser como una película nomás. Pero el concepto es interesante, que hay como un virus de internet que transforma a las personas en una versión como vacía de ellos. O sea, si tú consumís cierto contenido, te transformás en una versión NPC. ¿Cachai? De hecho, la protagonista se empieza a dar cuenta de eso. Porque empieza a conocer a NPC y después como que le atacan los monstruos. Es como Actividad Paranormal, conoce una ARG. Claro. yo diría que I'm Sophie lo dejaría en... ¡Oh, Dios mío! He sido iluminado con una donación de Dios. Yo no creo... Yo creo en muchas deidades, pero la que creo más es Peggy God, Dios mío. Tengo que ponerle un altar al lado de mi figurita de Obi-Wan. Perdón, de figurita de Luis Miguel. Y de Jesús, y al lado está Obi-Wan, pero se parecen tanto que pasa piola y te quiráis. Claro. Nel, a Javi Infran me las pone hasta arriba. Será, pues. Lo que dicen los jefes. Ya, y bueno, Sophie lo dejaría en Me atrapaste el cine, pero bajo. Porque igual está bueno. Hoy se come carne, weón. Hoy se come choclo. Ya, el que sigue son las cintas de VHS de Jurassic Park. Ay, ay, ay. A ver, a mí me gustan los dinosaurios y con el tiempo... Yo tengo un... Hacer ver a un dinosaurio creepy es muy fácil. Es súper fácil. El problema es que muchas de las personas que están haciendo estas cintas de VHS... Hay solo una cinta de VHS buena que se llama El Incidente de San Diego. Que retrata cómo sería que un tiranosaurio ataque tu casa y es... Es bueno, ese es súper bueno, ¿cachai? Pero no estoy hablando de ese. Porque, weón, o sea... Primera persona, un tiranosaurio rex haciendo de mierda la casa y devorándote. Genial, como Cloverfield. Genial. El problema es que muchas de las personas que hacen esto ARG de Jurassic Park, perdón, estos terror análogos de Jurassic Park, no saben nada
nada de... Es que, mira, sí, es más malo que pegarle a la abuela, te la doy. Salvarlo es súper difícil. Salvarla es súper difícil porque... puta, a ver, es como... Tiene este mismo sabor de que... Oh, estaba con el monstruo afuera y el monstruo me va a matar, pero voy a tener todo el espacio y tiempo para poder mostrarlo. O sea, no sé... Está mostrando un tutorial de cómo comportarte ante el ataque de un herbívoro. Ya, bacán. De un carnívoro, ya, bacán. Hoy. Y si no, ¿qué pasa? Si no, ¿qué pasa? Aparece un screamer de un velociraptor en rojo comiéndose la cabeza de alguien, pero muy mal hecho. Como que te quitan la inmersión a base de screamers. Y eso es un pecado. Se llama El Incidente de San Diego. Uf, yo no dije eso, Tiki. Se llama El Incidente de San Diego. Ese es bueno. De hecho, si fuese a hacer como un video, lo haría como de ese. De hecho, también hay uno de un espinosaurio que aún falta que se desarrolle, pero es como una mezcla como de un tipo que está como en una cámara de seguridad viendo cómo se mueve un espinosaurio y después el espinosaurio lo ataca. El tema es que como que el espinosaurio le habla con ojos humanos, etc. No, también se cae esa ejecución, encuentro yo. Pero sí, Milan. De hecho, a mí me lata porque no le hacen muy buena justicia a lo aterrador que puede ser un dinosaurio, porque les ponen puros screamers, ¿cachai? O sea, hagan un buen registro con algo más creíble. No sé, que la cámara se caiga al suelo. O ¿por qué te saldría un screamer? Un screamer en una cinta de... En una cinta de orientación, weón, ¿cachai? O sea, Greylock tiene muy buenos screamers y ninguno está en su cinta de orientación porque no corresponden ahí, ¿cachai? No van ahí. Será desinstalado la vida. Así que, mala la wea. No. Liminal Land. Me gusta Liminal Land. Harto. Harto. ¿Alguien vio Liminal Land? Así como lo de Tron. ¿Alguien vio Liminal Land? No. Sí. Digo no. Totalmente Nando Clos. Totalmente. Bueno. Liminal Land va a estar arriba. Es muy bueno. Liminal Land es una mezcla de ARG con terror análogo. Básicamente cuenta la historia de que en algún punto de la historia se desarrolló un parque llamado Liminal Land, en donde la gente como que se perdía, por decir así. Muchas de las atracciones eran como sobrenaturales y liminales, o sea, había básicamente casi un laberinto infinito, por decir así. Se teorizaba que algunos de los carruseles estaban vivos. Pucha, había una cosa que se llamaba Subliminal Land, que era como un parque acuático que era casi infinito también. Mira, a mí me gusta Liminal Land porque aprovecha muy bien las IAs para hacer... Porque mira, a mí me jode cuando las cámaras pueden captar muy bien cosas sobrenaturales. Por ende, cuando las fotos también captan, no logran captar bien algo paranormal y se ve como distorsionado, me gusta. Me gusta que me cueste entender lo que veo. La única cosa que no le suma mucho a Liminal Land, y creo que está de más, son las víctimas que se producen en la anomalía de Liminal Land. Que no se explica cómo sucede, no hay ninguna infección de por medio. Pero lo que me gusta harto que hay de Liminal Land... Claro, los Liminal son como backrooms, entre comillas, envuelto en parque. Hay harto metraje bien hecho. No se muestra ningún monstruo, pero igual te logran como subir la atención con ciertas cosas. Hay mucho factor de ARG. De hecho, yo cuando lo vi tuve que investigar harto, meter algunos códigos aquí, el código allá. Tiene hartas cosas interactivas. Y de hecho en la página había un código que meter que también tuve que buscar y desarrollarlo. Es muy interactivo. Pero yo encuentro que algo que está sobrado de Liminal Land son las caras de las víctimas, porque no caen ni juntan. A mí, yo quedé más que feliz con los visitantes insatisfechos, que son caras de AI distorsionadas.
Y bueno, también yo fui de lo, yo hice una teoría donde el parque no son, no son como, no elimina, son, son demonios, porque se hace alusión a Moloch, y en una subunidad de Subliminal Land hay una puerta roja con fuego que se muestra, y como que igual tiene sentido. Hay hartas cosas como que aluden a algo demoníaco más que como, no sé, alien o algo así. Lo dejaría en lo más bajo de una carta de la moral de horror de suspenso, le faltan algunas cosas, pero es un concepto interesante, tomado de una buena forma, con un buen... mira, el no hay storytelling, de hecho aquí no, es recapitulación, que igual eso hace que se sienta más como auténtico, no como, oh, yo estaba ahí y yo vi cómo apareció el monstruo. No, aquí tú estás viendo literalmente un documental. Aquí yo fui protagonista, yo vi los documentales, yo vi las descripciones, busqué los subtítulos extraños, detuve frame, nadie me contó nada, tuve que investigar un montón. Yo creo que funciona muy bien ahí. Ay, la canción, oiga tío, se nos ha acabado la canción. Hostia tío, ¿se nos ha acabado la canción o...? A ver, sí, se nos ha acabado. Ay, qué otra... yeah, whatever, voy a poner esto aquí. Ah, pero esto ya sonó. Sirve. Bacán. A ver, ¿qué sigue? Local 58. Me gusta, es la mejor del mundo. Es otro de los más grandes que hay de los grandes. Mucho. O sea, igual depende del video, Milan. Porque quizá yo no le hice tanto enfoque a las atracciones. O sea. El enfoque son las atracciones que más son el enfoque son Subliminal Land, que es una atracción, la anomalía de Liminal Land, que sale las víctimas de ahí, también, ay, me falta una, los backrooms que hay ahí, que se llama como el pasillo de las murallas, y hay un video también. Yo encuentro que tiene harto enfoque a las atracciones, igual depende del video, porque hay unos que se enfocan en las víctimas, y yo me enfoqué como un poquito en todo. Ya. Local 58, el que no se la sepa, le he fallado como creador de contenido. es y siempre va a ser mi RG favorito. De hecho, yo cuando lo vi, me inspiró a rediseñar un personaje mío en base a algunas cosas de ahí. Es que es demasiado bueno Local 58. Harto. Todo lo que sucede ahí funciona de manera orgánica. Para los que no conozcan, el creador de Local 58, que no me acuerdo cómo se llama, es el creador de Candle Cove, ¿vale? Local 58 cuenta la historia de un canal. Bueno, no cuenta la historia, son solo los videos así puestos, así, consuman. No hay cuenta nada. Cuenta de un canal donde suceden cosas extrañas, como que a veces secuestran las señales. ¡Hola, Luz! ¡Hola, Luz! Luz Ledmil, bienvenido. Llegaste a buen tiempo. Nos quedan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Sí, es que el creador de Local 58 solo hace joya. Sí. Y es bacán porque existe un fenómeno con la luna. Se hace alusión a la luna, se hace alusión a unos extraterrestres. Y no hay que mirar a la luna. Y de hecho, cuando hay un evento meteorológico, La gente es Chris Stroff, gracias Cadox. Quien está en el teleprompter escribiendo a la población que no vean la luna, está siendo hackeado a su vez por alguien que sí quiere que vea la luna. Y tiene sentido por qué pasaría eso. ¿Cachai? O sea, si están lavados de cerebro los que están en las noticias, ya veo que hay alguien que esté, no sé, encerrado, corriendo de la gente que está como zombie, tratando de salvar a la población, escribiendo: no vean a la luna, no vean a la luna, porque se ve como empiezan a pelear los mensajes entre ellos. Axial, bienvenido, muchas gracias. Sí, sí. ¿Galleta? ¿Cómo así? Le queda suficiente galleta. Y bueno, a mí me encanta cómo termina. Me encanta cómo termina porque, bueno, me encanta todo el tema de la luna y los espacios, etc. Pero ya, ok, ya de chico me tromé con mayoras más con la luna. Pero aquí, mierda, en un momento están viendo como la luna, y de repente la luna como que parpadea y se pone súper cerca. Y la luna es como orgánica, como esto del Dead Space, este como planeta vivo, es asqueroso. Y la persona que está subiendo ese video dice: regocíjense. Y se escucha como la gente grita infectada, y,
Y se da a entender que si tú ves la luna te mueres, porque hay también hay un corto como de caricatura donde hay un esqueletito bonito que cuando ve la luna se muere. Así como que se insta muere, pasa de volverse un esqueleto como cartoony a un esqueleto real, así como de un niño. Ay, fantástico, weón, es fantástico. Es fantástico. Maldita sea. Maldita sea, coño. Hostia, tío. Voy al baño, vengo al tiro, ¿ya? Mucha agüita. Ahora sí, make us whole, Sting, maravilloso. ¿La están pasando bien en el stream? No hablo mucha. ¿Se entiende que conozco lo que estoy hablando o lo puras weas? Necesito saber antes de continuar, si no voy a llorar. Uy, mi garganta. Qué manera de hablar, coño. Pero por ustedes vale la pena, muchachos. Maravilloso. Debería llamarme Stream Chamalón ahora. Maravilloso. Muchas gracias, chicos. Vamos allá. Este es Lost of Innocence. Lost of Innocence. A mí se me ha olvidado que existía esto. Me lo contó Amaya, de hecho. Y me acuerdo que ella dijo, revísalo, pero no te burles si da cringe. No da cringe. Es bueno. Es bueno porque es una evolución de un Sonic.exe hacia un buen terror análogo. Bastante bueno. Y que no tiene sentido del ridículo y hasta cierto punto puede decir que es coherente. ¿Por qué? Este personaje que está en la pantalla de título, que es como un Sonic, como con cara creepy, como de cama, como con cara como de Jeff the Killer. Le llaman Lost of Innocence, si mal no me equivoco. Que es como una entidad sobrenatural que existe en algunos cartuchos. En algunos cartuchos de Sonic 1 y de Sonic 1. Y esta cosa se suele alimentar de las personas. O sea. De hecho, está como el metraje de cómo habla este weón. Si tú estás jugando Sonic, te empieza a hablar, te empieza a meter cizaña, te empieza a decir, ¿ves que tu papá está peleando? Vamos, juega. Únete, piérdete aquí, así como, piérdete, no lo escuches, juega conmigo. Y hace que las personas se vuelvan locas. Hace que las personas se obsesionen. Es como un mal amigo hecho un fantasma en un Sonic. ¿Cachai? Es muy bueno. Es súper bueno. Y además, el artista que hace esto trabaja súper bien con todo lo que hace. Legítimamente, Lost of Innocence visualmente es genial. Y Lost of Innocence no sale de la pantalla. O sea, sí sale, pero no sale de la pantalla y mata al carro chico. Él hace que se obsesionen, hace que se enfermen, hacen que se mueran. Pero haciéndolos viciosos de su juego, drenándoles su felicidad, jodiéndolo harto. ¡Oh, Kadox! ¡Gracias! 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 ¡Ah, qué rico! Gracias, Kadox, qué rico, ¿eh? Un Guatemal dólares. Voy a comprarme unos guatemalas. Unos guate peor. Bueno, y el punto es que cómo está estructurado, cómo actúa Lost of Innocence, yo lo encontré muy orgánico. Lo encontré fantástico porque el personaje no sale y te mata. Y de hecho, si bien a los adultos no hace que se mata, te atormenta. Especialmente si tú fuiste el padre de uno de estos niños que fallecieron. ¿Cachai? Él te dice... Tú me trajiste a su vida. Tú hiciste esto.
tú y no se puedes hacer de ti. Y de hecho, también se da a entender que esta entidad puede transformarse en humano y disfrazarse. De hecho, se ve normal. Pero tú cuando le sacas una foto, se ve su cara. Y hay como cara, fotos de eso. Y se da a entender que en una de estas como conferencias de Nintendo, en una... Ay, ¿cómo se llaman? Las... Uf. Como las E3 antiguas, no me acuerdo. Space... Bueno. El tipo regaló estos cartuchos. Y los niños que tuvieron estos cartuchos terminaron muertos. Tiene un folclore muy rico. Legítimamente da miedo. No es ridículo. O sea, si los fantasmas existieran de esa forma como lo describe esto, tendría todo el sentido de que te atormentan. O sea, un atormento psicológico sobrenatural puro y duro. Y además un niño que no sé. De hecho, le decía como, están fallando tus mecanismos de defensa. Tus papás se están peleando. ¿Viste que es tu culpa? Juega, olvídate de esto. Olvídate de todo. Tiene mucha cizaña. Es aterrador, de verdad. Yo lo dejo arriba. Es una carta al amor. O sea, Ben Drown y Last of Innocence es todo lo que todas las mejores creepypastas deberían ser, ¿cachai? En vez de ser cringe, hacer como, weón, legit me da miedo, legit está bien estructurado, legit hay esfuerzo más allá de solo escribir una wea con una imagen creepy o ahí nomás, ¿cachai? Space World, muchas gracias. Eso, Space World. Ya, viene Mandela Catalog. Ay, 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 a ver. Si tuviese que hablar solo de la primera temporada, la dejo arriba. Hatsu, la sombrería de la psíquica, bienvenida, supongo. Bienvenida al stream Chamaleon 31 de hacer una tier list de ARGs contra Terror Análogo. Espero que sepas qué es. Sí, a Maya me gustó. De hecho, me dieron ganas de hacerle... No sé si hacerle un video individual, pero no sé si hago un top de weá. Lo voy a poner así como puesto 2, puesto 3. O 1, en total. Es genial. Bueno, entonces, miren. Mandela Catalog a todos nos gusta. A todos, no hay nadie que no le guste. La primera temporada, a todos nos gustó. Pero mierda, al final de la segunda, o a mediados de la segunda, se nos empezó a ir a la mierda. No me acuerdo cómo se llama el creador del Mandela Catalog. Dana Hatsu, ¿sabes lo que es el ARG, cierto? Si no te explico, no hay problema. Sí, sí, se volvió como tediosa la wea. Ya, bacán Hatsu, bacán. Se volvió una mierda, o sea, al principio daba miedo, el concepto de los alternates era muy interesante, los códigos que descifrar eran geniales, daba mucho miedo, ¿cachai? Daban harto cuco, los screamers estaban on point, la atmósfera era opresiva, pero luego, weón, luego se pusieron a poner esto a lo... No me acuerdo si fuese la temporada 3, que pusieron a los hombres reales a actuar, dio tremendo cringe. Yo vi eso y no lo vi entero, no me dio. Apareció un alternate hecho como en Gmod, mal animado, ¿cachai? O sea, ay, come on. Mal, muy mal animado. Que se ríe creepymente, pero está mal animado. No, me lo mataron. Ya, bacán Hatsu. Sabe que ARG es de Argentina. Bacán, me parece. Me lo mataron a mí. Lo voy a dejar por honor a la primera temporada, que funcionó bien, etc. En Me Atrapaste Cine. ¿Ya? Solo ahí. Porque si tuviese que hacer un total, lo tiro abajo. Porque, que, puta, es que... Pucha. No, lo voy a dejar en... Tiene su encanto, pero le falta Viagra. Vamos a tomarlo entero. Está bien. Tiene su encanto, pero le falta Viagra. Tiene su encanto, lo mantiene, pero se fue a la mierda. Ya. Uy, 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 este es el de Tooth the Arc, se llama Marvel Hornets. Asumo que conocen cuál es Marvel Hornets, ¿no? Eso, vos sabés. Es que hay unas que están buenas, poco, ¿no? Tampoco voy a ser como el malo de, ¿cómo se llama este? De America's Got Talent y tirar toda la mierda. O sea, hay buenas cosas, ¿cachai? Tampoco voy a ser como... Uy, la última parte de la mierda, entonces es una mierda absoluta. No, o sea, literalmente, desde el Mandela Catalog, todos buscaron imitarlo, ¿cachai? Desde el Mandela Catalog nació esto como de las víctimas y... víctima 1, víctima 2. No le puedo quitar ese mérito. Ya, eso. Un clásico. Es bacán. El tema que me pasa a mí, porque después está Tribe 12, que es Tribu 12.
Si bien tiene, de lo, yo diría que tiene un muy unas entries aterradoras como donde aparece 2D Ark, ¿cachai? O cuando aparece el Slenderman de una manera súper, súper, súper creepy. No me alcanza a gustar como una carta de amor a los rollos de suspenso tanto. Lo reconozco que es bacán, me atrapaste, es lo más alto de me atrapaste de cine. Porque para mí el que está en una carta de amor a los rollos de suspenso es Drive 12. Porque a veces pasaba que en Marvel Hornets habían entries donde no pasaba ni una wea. No pasaba nada. Y yo buscando algo grippy para entretenerme y no había nada. Y era como, fome. Igual de repente habían escenas cargadas, geniales de acción, ¿cachai? Muy bacané, pero la historia alargada y era latera, le faltaba eso. Eso bueno, ¿cachai? Y por eso la dejo ahí. Pero no, a mí me encanta esa entrada. Creo que la Entry 4, la que no tiene audio, donde hay un Slenderman afuera de la casa. Y mira, repentinamente. Uff, buenardo. Ya, luego viene Mario Classified. Agüita. Uy, agüita. Uy, van a tener que traqueostomizar, weón. Mario Classified, la repasé hoy día. A mí ya me gustaba un poco. Su primera temporada es bastante sólida. Básicamente cuenta la historia. Terror análogo. Se rige fuertemente de la premisa de cada copia de Mario 64 es personalizada, de ese meme, y lo eleva bastante bien. Y se terminaba como desvelando a través de un blog de notas esta imagen creepy que recién ahora se supo de dónde salía esta imagen. Funciona bien, pero la encuentro un poco cheesy, así como un poco, ay, ¿cómo se dice esto en español? Cheesy es algo como medio, ah, medio, mira, no, cheesy, chucha, como
Ay, no sé, como cuando algo es medio anticuado, es un poco anticuada. Un poco anticuada, o sea, si el remate de ese ARG era solo la cara, ¿cachai? Era como, es como una versión diluida del rostro de Dios, pero con Mario World metido, ¿cachai? Y por eso siento que se me cae pedazo, porque todo lo que hizo bien. De verdad, yo siento que Mario es como una copia diluida del rostro de Dios. Y no pasa más allá de eso. En cambio, el otro quedó como que desapareció el posteador. Todo este trabajo colectivo de tantas personas. ¿Dónde está Eventide Media Center? Media Center. No lo tengo. No lo tengo, lo voy a anotar después. Para después ir revisando, para ver si es que le hago un video. Habían varios que no alcancé a poner porque eran muy largos para entenderlos, ¿cachai? Bueno, Eventide Media Center. Lo voy a anotar. No te preocupes, Haxial. Así que yo digo, tiene su encanto, pero le falta Viagra. Ya, el que sigue, uno que yo no conocía, que fue el último que vi antes de terminar la lista. Se llama Midwest Angélica. Aún no lo he terminado de ver, pero lo primero que vi me atrapó bastante. Si Gemini se inclinó por el Iris, este se inclinó por AZ-01, que es un cuerpo estelar gigante que viene de Júpiter, con ondas alfa humanas, así como alfa, ondas de pensamiento, capaz de infectar todo, con un muy buen apartado visual, efectos especiales que quizá le falta un poco de trabajo, te la doy, pero con un concepto bastante bueno. Es como todo el concepto de Gemini, pero en vez de como estas como empresas como de VHS, es como ordenadito. Esto es como un recopilado de VHS desordenado de una población que fue azotada por este cuerpo estelar, que es como un monstruo, que es el AZ-01. De hecho, AZ-01 es un pedazo que se desprendió del monstruo original. A mí me gusta, de hecho quiero seguir viéndolo después de esto, porque funciona bastante bien. Y de hecho, en un momento se ve como un tipo en un traje, que es el que aparece en la miniatura, está tratando de combatir a la infección, quemándola así como en todo su estilo de la cosa, pero se infecta y empieza a sangrar y vomitar y como que se derrite. Eso está bien, está bastante bien. De hecho, se da a entender que la infección del AZ-01, sí, bueno, creo que era AZ, porque era como de Azathoth, hace que en menos de un minuto las células se empiecen a destruir, las paredes celulares de las células se destruyan y se aglomeren todas juntas. De hecho, una de las familias que no logró salvar su rancho, acabaron el perro, un ciervo, la mamá, el papá, el hijo mayor, fusionados en una mezcla, y dice la familia, así sale como the family is complete o algo así. A mí me gustó harto, es como no sé, me recuerda a la cosa con es como la cosa. En vez de ser un skinwalker, es la cosa pura y dura, ¿cachai? Hecha terror análogo. Yo la voy a dejar arriba, me gusta mucho. Monument Mythos, ¡puf! Arriba, con los grandes, totalmente. O sea, digamos que el creador de... Ay, voy a cerrar la ventana, mi perro está vuelto loco, no sé. Claro, la familia nunca te abandona, literal. Bueno, Monument Mythos, Mr. Manticore tiene un postgrado en hacer buen terror análogo. Puede ser que Monument Mythos sea un poco intimidante de entender al principio, porque es mucho, son como 3 temporadas. Pero ninguna es mala. Ninguna es mala, ninguna es débil. Y la he escuchado varias veces, así que la puedo decir bien. Claro, le está ladrando un ente desconocido a una paloma, weón. Bueno. Toda la premisa de Monument Mythos cuenta, esto es muy historia, porque cuenta la historia en historia alterna, así como en una realidad de América distinta, donde fueron electos otras personas, no sé, pues donde, ¿cómo se llama este? El señor Rockefeller, en vez de ser un magnate, fue un presidente, por ejemplo. Y bueno, cuenta la historia de que dentro de los monumentos hay monstruos ocultos por alguna razón. Monstruos que el gobierno sacrifica personas a estos monstruos. También se habla de los Wonder Trees, que son como unos
árboles, entre comillas, que son como unos tentáculos sobrenaturales que cuando se giran te mandan a otra dimensión. Se habla de un culto que busca oponerse al gobierno porque están, tienen estos monstruos en el gobierno, les sacrifican a las personas a estos monstruos. También hay un... Se habla también de la cultura de las... del vidrio de Giza. El vidrio de Giza es un elemento de Monument Mythos que si tú te cortas... No te mata. No te mata, pero te puede cortar. El punto es que si te cortan la cabeza, tu cabeza se transforma en un monstruo. En un monstruo llamado el Canugalan, que son como unas cabezas flotantes que son como semiconscientes. Y de hecho... Es todo un folclore. Un folclore de monstruos. O sea, hay, incluso está el síndrome de Alcatraz. Que Alcatraz es un monstruo. Es una isla gigante que se va duplicando. Y tienen que irradiarlo. Con como así como darle irradiación atómica. Darle que suene bien fuerte para que no se divida. Y ese capítulo cuenta que al final, a pesar de la radiación, esta criatura, esta cosa de Alcatraz invadió todo Texas. Y se lo sigue comiendo. Es genial, y los efectos son genial, la historia está on point. Vale la pena involucrarse con todo, de verdad. Vale la pena darse una tarde de Monument Mythos, ver el resumen chico que le hice que viene acotado, o ver a Wendigoon, que es un canal gringo que me encanta. De hecho, él, ¡ay, me encanta! Hace muy buenos videos hablando de todo. Son como 3 horas, pero lo vale absolutamente. De hecho, quizás debería yo hacer un video de Monument Mythos porque yo entiendo que muchas personas no le dan escena al inglés. Y aprovechando que te ven auto hasta de Yatos, no sé. Darle una cobertura buena. Porque siguen saliendo capítulos. De hecho, va a salir la temporada 4, creo, ahora. Es bacán. Es bacán. Funciona todo súper bien. Los monstruos, o sea, los conceptos, ¿cómo se llaman estos? Los... Liberty Lurker se llama un monstruo. Que es como el acechador de la libertad que aparece en la estatua de Lincoln. Y de hecho hay gente que se llaman los Lincoln Lookers, que son personas que tienen que ir donde esta estatua con una máscara para ver la estatua, ¿no? Cosas así. No se sabe por qué, pero tienen que hacerlo. Y una chica contó que por equivocación se la llevaron y después la devolvieron a su casa y le dieron una indemnización. ¿Cachai? Suena como muy como si estuviésemos en esta realidad monstruosa, perversa, con estos monstruos donde las personas aprendieron a convivir con los Canugalans, con los Lincoln Lookers, etcétera. No suena descabellado, es muy orgánico. Además que también en un capítulo se habla como entraron inmigrantes a América y una chica italiana que habla en italiano cuenta como la estatua de la libertad olía mucho a carne podrida porque ahí había un centro donde sacrificaban humanos hacia el monstruo que estaba escondido dentro de la estatua de la libertad. Es increíble. Coño. Ahí está, los tres grandes son Local 58, Gemini Home Entertainment y Monument Mythos. Esos son los tres grandes. Pausa de agua. Uy. Pausa de agua y papas. Ah, exquisito. Un poquito más de agua. Ya. Ahora sigue una nueva del Mr. Manticore. Que habla de los Ningen. Que me encanta, bueno. Me encanta cuando agarran un criptido extraño de 4chan que nadie se acuerda. Y lo elevan a un ARG. Me encantaría que hiciera lo mismo con el Mothman. ¿Alguien conoce los Ningen? ¿Niños? Bueno, les cuento. Los Ningen son... ¿No? Los Ningen son una... Ningún es humano... Ningen es humano en Japón. Humanoides que viven bajo el agua, ¿no? Sí. No. Está como... ¿Alguien conoce el dron? No. Sí, no.
Los Ningen, sí, son como Ningenes de humano en Japón, obvio. Esto empezó en 4chan, en X. Salió una foto como de un... ¿Eh? Basada. No, pero no sé quién sigue como los jóvenes. ¿Cómo que no los conocen, gente? Sí, pero no recuerdo bien. Bueno, los Ningen son estos monstruitos benévolos, como con cuerpo de delfín y patitas. ¿Ya? Hay una foto que salió en internet y todo eso, pero es loco. Mr. Manticore hizo... Claro, eso. Hizo tres videos sobre el Ningen y el Mr. Manticore y los vi hoy día. Básicamente se da a entender que son criaturas benévolas, etcétera, como que están bien registradas, que existen en el Ártico. Es genial porque elevaron esta imagen loca que anda por ahí en internet, la volvieron una RG hecho y derecho. Cuenta como una persona estaba perdida en la nieve y bueno, lo rescató un Ningen, le dijo dónde tenía que ir, etcétera, y se escucha en una grabación donde el tipo cuenta su testimonio, luego revisan la grabación donde él está en la nieve y escucha como lo llaman y ponen como la cara de él y la cara del Ningen como una masa blanca así, y se escucha su voz como la ayuda. Y el Ningen tiene tres etapas. La primera, que es una etapa benigna, que es como el humanoide con dos patitas. Luego está la etapa secundaria, que es como una sirena, que también hay una imagen del Ningen sirena andando por ahí. Y la tercera, que es como una serpiente, es como una serpiente rara. Se da a entender que también es benigna, y en el último video salía que era benigna. Y el punto es que creo que se había como uno de los barcos se había detenido y el Ningen enrolla el barco para protegerlo, al parecer. Y del bar y en una de las como compuertas de una habitación donde está presionando el Ningen sale un pedazo de carne, y este pedazo de carne sale una mujer, y de la mujer sale un niño, y se da a entender que ese niño es uno de los protagonistas de esta historia. Pero está bien, me atrapó caleta, o sea, está bien logrado, y el folclore de los Ningen me encanta que lo estén elevando, weón. Lo agradezco un montón. Me agradezco un montón que estas cosas que son tan de culto empiecen a ser conocidas y queridas, ¿cachai? Y más si lo hace el Mr. Manticore. Me encanta, porque a veces hay gente que hace tantos conceptos, hay conceptos que están antiguos esperando ser rescatados de una forma correcta. Yo lo digo en Me Atrapaste Si Es Cine, arriba, alto, es bien bueno. No Players Online. Lo conocen. Me imagino. Es un ARG hecho y derecho también. Harto. En formato de juego. Bacán. Gracias, Cero. Me encanta que Cero esté respondiendo tanto. Ojalá venga a más streams. Bueno, No Players Online, para los que no conozcan, porque igual es un poco antiguo, era un juego en donde tú cuando lo inicias te sale como una pantalla como, no sé, weón, como de... Sí, es del Captura la Bandera. Te sale una pantalla como de Windows 2, así. Y habla de un juego donde hay un server que no hay nadie. Y como que no te puedes meter. Y cuando fuerzas meterte, está abandonado el server. Y es como un mapa chico de Quake, más o menos. En donde tú llegas a tu personaje y capturas la bandera. Como tres veces. Cuando lo vas a hacer a la segunda vez, empieza a sonar como una música como de un tocadiscos que hay por ahí. El punto es que si tú detienes la música, aparece un fantasma, que es el que está ahí en la miniatura. Y te echa del juego. Te atrapa y te echa del juego. Si tratas de meterte de nuevo en este server de este juego, y tratas de interactuar de nuevo, se mete otra persona. Y esta persona es el diseñador el programador del juego. Y te cuenta que su esposa, que el fantasma, está atrapado ahí. Que si tú ganas el juego, su alma se va a escapar. Y bueno, el juego sigue esa narrativa. Y si mal no me acuerdo, creo que el juego también te iba poniendo pistas. Te creaba archivo en blog de notas, te llevaba algunas páginas. Me acuerdo que te hacía algunas cosas en blog de notas. Está bien logrado. Está bastante bien logrado. Funciona, además es un juego. O sea, ¿qué más le puedo pedir, honestamente? Es bueno. Omega Mart. Terror análogo. Comercial análogo. No lo sé. Hay gente que le da miedo, hay gente que no. Amaya me dijo que lo pusiera y lo tomé para tener más cosas para poner en la tier list. Omega Mart está en Las Vegas, po. Existe, es como un centro recreacional como bizarro.
¿cachai? Con cosas extrañas, casi sacadas de Rick y Morty, de lo ridículas que son. Muchos de sus comerciales también son medio extraños, como con comida éldrica, cosas extrañas. Su función no es asustar. Su función no es asustar, pero todo lo que es análogo lo tiene a full. Con buenos efectos especiales. Diría que también Blue Channel se habrá inspirado de Omega Mart por cómo funciona, por cómo todo este formato de miedo. En vez de miedo, como de cosas ridículas, monstruosas. Me atrapaste, sí, totalmente. No soy muy fan del Omega Mart, pero lo reconozco que hace lo que hace, lo hace bien. Sí, es tan bueno, sí, tan bueno, te la doy. Petscop, bueno, Petscop. Es más complicado que entender Evangelion Petscop, pero bueno. ¿Alguien conoce Petscop? Estoy como Dora la Exploradora, weón. Ay. Voy a ordenar los que siguen. Por Dross, bacán. Nunca lo terminé. Sí, es difícil. No, Petscop es más largo que la mierda, weón. Es súper, súper largo. Una vez que lo logra entender, funciona, pero es súper largo. Requiere mucho compromiso entenderlo. A ver, un resumen sería que un tipo abre un canal en donde cuenta que él encontró un juego que al parecer no existe. Que nadie conoce, etcétera, y solo tiene él, que se llama Petscop, que es como un jueguito como de Play 1, más o menos, donde tienes que como que atrapar mascotas, ¿ya? El punto es que en la caja le mandan un código para acceder como a un mapa de bug, un mapa medio oscuro, y ahí empieza todo eso un poco a la chucha. Se empieza a hablar de hartas cosas que supuestamente pasaron, como hay una chica de apellido Newmaker, que ella falleció cuando le hicieron una cosa que se llamaba la terapia de renacimiento. En esta terapia de renacimiento, a la chica, porque creo que la habían adoptado y como que no se está llevando bien con su familia, así que hicieron una terapia media extraña, y creo que esto está basado en algo real, en donde le ponían almohadas y como que la forzaban, le emulaban como ella nacer del útero, así como salir a través de una almohada, y ella al nacer supuestamente como que desarrollaría algún apego hacia su familia adoptiva. El punto es que la niña se ahogó durante esto y se murió, ¿cachai? Y eso se liga a que también el juego tiene una inteligencia artificial dentro que cuenta esta historia. Al parecer esta IA también como que termina como emulando a la gente, como que se clona para que la gente viva ahí. También hay una alusión a realidades paralelas y la gente como que habla a través de Petscop en realidades paralelas. Mira, es complicado, pero no es latero. De verdad, es como ver Evangelion. En serio. Tienes que poner atención, buscar unos buenos videos. Tomarte tu tiempo, pero bueno. Es bastante bueno. Y el trabajo que hace el tipo, de hecho, es gay porque el juego tiene como una habitación donde tú puedes hablar. No sé, pues si apretáis ciertos inputs en la Play, puedes decir hola, etcétera. Y se habla como de toda la historia de... De la niña que murió, de lo que iba a pasar con el protagonista. También creo que vive una especie de sacrificio para poder como revivir a alguien en una realidad alterna. Y ahí se empieza a poner bastante, bastante creepy. También de repente aparecen cuadros negros donde el tipo que juega no puede mostrarlo. O sea, sí, o sea, bajo ese concepto está hasta arriba. Sí, no, te la doy. Está bastante hasta arriba Petscop. Es como Evangelion, man, de verdad. Cuesta entenderlo, pero lo vale. Ya. This house has people in it. Una RG hecho por Adult Swim, hecho por el tipo que creó Alan Tutorial, que también hizo el que sigue, que es Real Footage of a Bear. Que básicamente
Unos videos donde hay una cámara de seguridad donde una familia se comporta extraño. Todo empieza porque una de la hija está como en la cocina tirada hacia el suelo boca abajo y empieza como a atravesar la. Piensa, la familia piensa que está haciendo un berrincho o algo, pero la chica se está como. Está atravesando la casa. Así como no clipeando. Y todos se friquean. Hay mucha resolución de códigos. Se hace alusión a una cosa llamada Link Disease, con Y, así como no de Link de Zelda, sino como de. En vez de la Y. Que como es como una mezcla como de la peste bubónica, como con la lepra. A mí no me gusta realmente, lo encuentro como mucho sacrificio para pa un remate un poco burdo, quizás no lo conozco tanto. Lo encuentro, igual es como de los primeros ARG que hubieron, ¿cachai? Es como lo que hizo Alpha T Center bien. Creepy, etcétera. Siento que This People Has House in It no lo hizo tan bien. ¿Cachai? No sé, o sea, yo esperaba un poco más, ¿cachai? Que el remate fuese como el tema de esa infección, del Link Disease. No sé, esperaba otro, especialmente como la niña era absorbida por la casa y luego, como después de eso, como que el footage se corta, están todos los integrantes de la familia boca abajo. Sí, lo dio a conocerte de nota. De hecho, ese video me costó 1 kilo verlo y no lo vi entero porque. No. Ay, aparte de que sea interactivo, no le encuentro el brillo, ¿cachai? No veo, no le encuentro lo. No, es muy normal para que yo me involucre a buscarle código, así no sé. Liminal Land tenía más cosas, ¿cachai? Lo encuentro un poco tibio. Llego a buen concepto. No, le faltó Viagra, ¿no? No, el factor creepy fue muy bajo. Real Footage at a ver, que también lo creó Alan, el creador de que ya dije, y el de Alan Tutorial. Es un video en YouTube, que también es una RG de Adult Swim también, donde tú estás viendo como el video y te sale una publicidad, que no te la tienes que saltar, donde hay un comercial de un medicamento, Aledril, ¿no? Algo así, que es como te lo pone en la nariz, ¿cachai? Creo que como que. Ah, ahí conoce Jaegaki Demon Ocean. Es un RG que agarra casi todos los críptidos marinos junto a un original. Eso me lo voy a llevar, joven. Lo voy a anotar. Jaegaki Demon Ocean. Jaegaki Demon Ocean. Me lo llevo. Bueno. El Real Footage of Aver básicamente. Hay una mujer que está como, se pone su medicamento, está haciendo su comercial, y cuando saca como su sonrisa de comercial, le seguimos la vida de esta mujer, y luego la ataca un clon de esta mujer, ¿cachai? Que casi la mata, y luego se ve como todo el footage de ella volviéndose loca de a poco. Ahí te puedes meter como a la página del medicamento falso. No sé, es muy profundo, no sé, es como. Como darle, no sé, bueno, como, es como esta, no sé, es como dar, hacer un juego como versión arte moderno. No le encuentro el brillo, honestamente. Es como, vaya, ARG interactivo, bacán. Pero, ya sea alusión a consumo de droga, ya. Y hay un clon por ahí que aparece, no es un clon, que es como otra. A mí no me gusta, es más malo que verle a la abuela, no me carga, me carga. De hecho, yo no lo quería ver, pero dije, ya lo tengo que poner porque es como ARG, sí o sí o sí o sí. Eso, Maya, muchas gracias. Sí. Usa absurdamente la interpretación. Y lo mismo pasa con esta. Sí, bueno, sé que abajo. Esta casa tiene personas. La misma. Demasiada interpretación, poco sustancia, ¿cachai? Sí, a mí no me gusta hacer el índices. Me lo encontré fome. El Wyoming Incident. Híbrido entre creepypasta y ARG. Nadie sabe de qué trata el Wyoming Incident. Solo es un video aislado. Con visuales creepy, con uno que otro screamer, una estética VHS bien lograda. Bueno, nadie sabe de qué trata. Nadie. Porque además el creador lo dejó botado. Nadie. Tiene su encanto, pero le faltó Viagra. No hay nada más que decir, porque no tiene. Marshall Hugo me dice: mi ARG favorito en teoría no está completo y casi nadie lo conoce. Son solo dos videos, que son videos musicales y están mucho chulos. Páselo. Por favor, Marshall,
si serías tan amable de dejarlo ahí para que después yo lo vea y decir, yo también los conozco y no solo Marshall, para hacer que todos lo conozcan y se haga fome. El que sigue es Unnatural Habitat. Es cuenta la narrativa. Son una serie. De hecho, no encontré quién las posteaba. Porque esto es como. No sé, es como Sun Vanished. Que después se lo muestro. Son fotos de animales destruidos. Ay, no lo sé. No lo sé. Busqué en Reddit, busqué en Twitter, no encontré dónde era el origen. Pero básicamente cuenta la historia donde. Investigadores trataron de como ponerle como como que recombinaron el virus de la infección zombie de los ciervos, que es algo que pasa en jirafas, y se fue todo al carajo. Se empezaron a infectar todos los animales de un zoológico. Porque digo que un zoológico porque tienes. Ah, y me acuerdo que también habían animales que se acababan. Sí, había una foto de ahí que hay un animal al lado como de la entrada del zoológico donde sale el zoológico. Y bueno, las visuales son horriblemente aterradoras, muy bien lograda, casi como nivel. Como el creador de Siren Head, que ya se me olvidó. Me hubiese gustado que tenga más historia, eso sí, porque son solo las imágenes y el contexto de, oiga, mutamos a los animales y miren estas fotos, corran. Me hubiese gustado que hubiese más. Yo diría, buen concepto, mala ejecución. Más que mala, le falta un poco más de ejecución. Hay muy buen material ahí, o sea. Les juro por Dios que si alguien hiciera un video de advertencia, esta advertencia de todos los ARG de terror análogo ese sistema de alarma con esa foto, listo, arriba. Pero le falta eso. Así que, buen concepto, ejecución un poco pobre. Este era el asesino de las pinturas. ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre, ¿no? Urban Spook. Yo lo conocí lamentablemente por una controversia, porque en uno de esos capítulos, bueno, la historia cuenta de que están siguiendo a un asesino que tiene la manía enferma de dibujar a sus víctimas y los resultados de sus crímenes, que me parece interesante. Además que el arte que usa esta persona podría fácilmente hacer un muy buen juego de terror o un RPG así. Lo que vi me gustó bastante. Hay muy buenas pinturas, muy buenas, así como bien creepy. Y yo lamentablemente lo conocí por una controversia, porque pasó que alguien criticó fuertemente al creador y el creador como que se tomó muy mal la crítica y cerró su cuenta un rato como para airearse su cuenta de Twitter, ni cagando digo X, ¿quién dice eso, güey? Y porque en un capítulo, se va a entender de que, no sé si el asesino lo hizo, pero hizo que un caballo lo hiciera con una víctima hasta matarla, ¿cachai? Y siento que como que no cuadra mucho con cómo actuaba el asesino, como que parece que como que trató de hacer algo demasiado edgy, como que no lo encuentro mucho el... No sé, a mí me da un poco de cringe, como, ¡ay, qué edgy! Un caballo, como, puta, yo estaba más feliz con esas ilustraciones brutales, bien hechas, creepy. Me gustaba más eso. Igual lo dijo en Me Atrapaste de Cine. Funciona bien la narrativa. Además que las cintas propiamente tal no están como alteradas con screamer, sino con evidencia creepy. Con evidencia de dibujos bien desagradables a la vista, que podrían perturbar hasta los mismos policías que están viendo estos informes visuales. Si recuerdo bien, Nightmind hizo un video de The Wyoming Scene. Fue más profundo que solo el video. Y si es que te interesa, había más un video y comentar una foto olvidado. Ya, pues. Gracias, Cero. Me parece. Se viene Valle Verde. Qué chucha. Lo del caballo. Los videos son The Voice Are Back in Sound to Kill You. And Kiss Me, Kill Me. No sé si ahora sé. Vamos a ver eso. Lo vamos a revisar. A ver qué onda. Se llama The Voice Are Back in Town. Más te vale que esté bueno. To Kill You. Kiss Me. Kill Me. Lo guarda. Ya. Valle Verde lo dejo arriba. Nada que decir. Es como Petscop en buena ejecución de gameplay, pero no es tan latero de entender. ¿Cachai? Cuenta la historia de un chico argentino que encontró un juego y estuvieron buscando hasta el cansancio si es que este juego existía.
Y weón, el juego está muy bien hecho, es absurdo. Es como un juego de verdad. O sea, te haces tu partida, te haces tu personaje. Tiene todo un lore, es genial. Y lo que pasa es que en este juego hay una IA como mala, así como, como diabólica. Y nada, o sea, Screamers tiene, sí tiene, si me acuerdo. Y cuenta la narrativa, es como un Animal Crossing en 3, es como Animal Crossing 64 meets demonios, ¿cachai? Es que está muy bien hecho, o sea, la interfaz del juego, los modelos, cómo se mete la. Ah, ya me acordé. Valle Verde necesita una interfaz como de realidad virtual para poder jugar y sabe entender que las personas que juegan, su alma queda atrapada ahí. Porque tú puedes ver tus vecinos que son los otros humanos, no sé, pues dice Eduardo de Paraguay, Kimi de Japón, Jonathan de América. Muestran los otros personajes y los otros personajes, sus files están corruptas, así que sus modelos están como hechos mierda. ¿Cachai? Y no, es bueno. O sea, en un momento habláis con un ángel que te mata, te volvís como un. Te vais como al purgatorio. En un momento pasé por los niveles como los siete pecados capitales. Y cuando está el pedazo de Screamer cuando pasé por la lujuria. Y hay como un bebé con cara roja llorando sangre. Y te trata de atrapar una mano quirúrgica. Una mano con un guante quirúrgico tomando unos forceps. Como para poder sacar bebés. ¿Cachai? Haciendo como una alusión, como un parto medio complicado. No, puff, es bacán. Es todo lo que me da miedo que pudiera pasar en Animal de. Sí, eso. Es todo lo que puede pasar en un juego de Animal Crossing, el ARG. Y además es el ARG más bueno porque literalmente es un ARG argentino. O sea, finalmente, el ARG. Sí, la cinemática al principio también estaba súper bonita. Finalmente, el ARG, weón. Yo honestamente espero que hagan más porque cuando lo hice cuando lo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Espérate, Alluvium está. Me cago, ¿es Alluvium? ¡No! ¡No! ¡Hold it! ¡Hold it! ¡Hold it! ¡Alluvium está aquí! ¡El creador de Alluvium está aquí! ¡No! ¡Alluvium! ¡Me encanta! ¡Me encantó Valle Verde! ¡Me encanta! ¡Alluvium es tú! No puede ser, no puede ser. No estoy siendo esquizofrénico. ¿Es Alluvium? ¿Alluvium? ¿Alluvium? ¡Weón, es Alluvium! ¡Mierda, es Alluvium! ¡No! LOL, ojalá no se haya ido, weón. ¡Es Alluvium! Alluvium, si estás aquí. No fucking way. Momento épico. Momento God. Momento Godines. Alluvium, me encanta Valle Verde. Ah, me encanta. Espero que me digas tío Sting porque lo sa. ¿Y por qué me decís tío Sting? ¿Cómo? ¿Tú sabes? No, no creo que me conozcas. Creo. No creo. No creo, no creo. No creo. Ya, pero. Ok, Alluvium. Oh, wow. Hostia, tíos. Esto se ha vuelto 40 veces más épico, tío. Pero, tío. No creo. O sea, yo creo que me dice tío porque vio el título. No creo que me haya conocido antes. No sé, no creo. No, voy a ser humilde. Voy a ser humilde. Alluvium, me encanta Valle Verde. Me encanta un montón Valle Verde. Es el mejor RG que he visto de los que he visto en este tiempo. No sé si este comentario tiene sentido, pero me da hasta orgullo que sea como de yo soy chilensis, ¿eh? Me cago, ¿en serio? ¿En serio, Alluvium? No way. Oh, me imagino porque igual hablé de Valle Verde, ¿o no? Yo creo que porque era tu. No way. No, qué loco. Bueno, me encanta Valle Verde. Me encanta todo. Me encanta todo. No, no. Me encantaría hablar contigo aparte para preguntarte cómo lo haces, porque no quiero. No, el mago no tiene que revelar sus secretos.
Me encanta. Quiero uno de estos días hacer un video de Valle Verde completo. Porque por lo que estoy cachando, parece que vaya a ser tu parte 2 o algo. Ya la hiciste hace un mes. Me tengo que poner al día entonces. Tengo que ponerme al día y hacer un video hecho derecho, porque hice un pedacito nomás haciendo el tema de los mejores terror análogos. Y no le hice mucha justicia, le hice un poco acotado. Es que es muy bueno. Es muy bueno ayer. No puede ser. Alguien está acá. Obvio, pues es como que venga, no sé, King Pixels aquí un ratito. O sea, muchísimas gracias. Hay que mantener mucha potencia desde Latinoamérica. Eso. Eso, Luvium. Eso. Pucha, ojalá pudiera hablar como por interno, weón. Me encantaría decir, oye, hablé con Luvium, que me cuenta de Valle Verde, etc. ¡Qué buena! ¡Qué bacán! Me hiciste el domingo, weón. ¡Qué genial! Bueno, entonces, quiero hacerle un video a Valle Verde. Y... ¡ay, qué bacán! Me siento importante, weón. Kadox, ojalá búscate algún meme así como para hacer como el tío Sting conoce a Luvium. Bacán. Bacán porque igual estoy teniendo más gente y pucha, hago el video parte 2 y te traigo más personas para que vayan a consumir tu video. O sea, hago un resumen sin spoilear las mejores partes, ¿cachai? Porque hay gente que como que copia el video y lo pone y es como igual fome, ¿cachai? Lo otro es como dar mis teorías, dar los momentos y decir, ya, vieron mi video, bacán, vayan a verlo ustedes, la weá de verdad, come on, ¿cachai? En fin, muchas gracias, Luis, por pasar. Muchas gracias. Ah, ya po. ¿Sabes qué? A ver. Mira, y si me lo das por Instagram por mientras. Ahí y me meto y hablamos, no sé. Te voy a dejar mi Insta aquí escrito. Y yo creo que ahí nos entendemos bien. Dark. Necros. Tengo una fotito de una polilla, así como la que tengo ahora en YouTube. Qué buena. Sí. No, yo tengo unas cuantas teorías, o sea. Yo le doy. Ah, y me encanta el modelo que hicieron del ángel, que es como. Parece como una pieza del milenio, así como de Yu-Gi-Oh! Esa me gustó harto. Y el screamer de la sala de los pecados capitales. Me encanta, gracias. Eso logró asustar a alguien muy grande, a Rolando Quirol, cuando lo vio en su stream, gritó. Fue genial, casi le damos un infarto. Todo gracias a Luvio, me hizo estupendo trabajo en Valle Verde. ¡Qué buen stream! Ya, voy a tomar agüita. Nice. Very nice. Uy, ¿se imaginan? Me meto al stream y al server y puedo dar alguna ayuda. O sea, si bien no programo, soy Sting, puedo hacer cosas. Bueno. Bueno. Seguimos. Qué buena, qué loco. El que sigue. Un poco más de agua. Ah. Sting, hay un poco de stream en tu emoción. Es que. Perdón, chicos, si voy a pausar un poco, pero. Yo como consumidor de esto me emociona mucho, evidentemente, que alguien tan talentoso con un tan buen producto. Vean los productos de alguien más, ¿cachai? O sea, es como cuando tú dibujas bien, que yo también dibujo, y alguien que dibuja bacán le guste tu contenido o venga a saludar. Es muy genial, ¿cachai? Genial, además que mientras más, bueno, no sé, trabajamos juntos y todo, nos vamos viendo todo entre todos. Todo sirve, ¿cachai? Bueno, anyhow, ahora sí, let's go. El que sigue es... Pucha, lamentablemente no está Avis, para los que del Discord, pero es Vita Carnis, que es una RG que a mucha gente le gusta y empezó su segunda temporada y yo lo empecé a consumir y está bastante bueno. Este RG sigue un poquito el formato, entre comillas, como de Gemini Home Entertainment, en donde una nueva raza apareció en la Tierra, pero no es extraterrestre, es terrestre.
que se llama Vita Carnis, ¿ya? Que es como, son como seres hechos de carne. Y bueno, tienen como variante, tienen como, creo que eran 5 variantes o 4. La primera es como, son como unas pulguitas, así como tamaño cachorro que la gente adopta, si son inofensivos. La segunda son como unos gusanos que comen lo que sea, la gente lo usa como para comer basura. Y los terceros son los Mimics, que exclusivamente se alimentan de carne humana. Y hay bastante footage que muestran cómo los humanos conviven con estos Vita Carnis, etc. Cómo conviven con ellos. Y hay varios como footage de cómo los Mimics matan ciertas personas. Lo que me gusta harto es que la calidad de los screamers está buena. No sé si el creador usó como plasticina para hacer los modelos. Lo usan un poco en plasticina, pero tiene un factor creepy bastante bueno. Y todo el lore y el folclore de estos monstruos está bastante bien construido y orgánico, y empezó la segunda temporada. Y de hecho no se parece a nada a lo que hemos visto antes. Así que también puntos por originalidad. Esa referencia a DND la compró. ¿Cómo así, Hatsu? Cuéntame. ¿Vita Carnis algo del DND? Bueno, a mí me gusta. Me gusta harto también. La dejo arriba. Arriba. Ya. The Walton Files. Entiendo. A ver. Hay hartas cosas bien hechas ahí. A mí me cuesta un poquito como darle mucho crédito a una RG. Perdón, a un terror análogo de una serie ficticia, ¿cachai? Pucha, hay buenos screamers, hay buen diseño de personajes casi como bien desagradable, así como bien creepy. Ah, mira Discord Sting. Voy. ¿Qué pusiste? A ver, vamos a mover el server. ¿En Steam Posting? Anubio, sí soy, gente. Ay, sí soy, weón. A ver, ¿cómo puedo hacer que lo vean? ¿Cómo puedo hacer que vean esto? ¿Windows? No. Que soy. Ya, filo. Voy a aplicar la vieja confiable. Ponerla en el Paint. ay. Sí, soy. Mira, Paint. No, Paint. Clipstory Paint. Ya, creo que ahí se ve. A ver, voy a quedarme un rato a ver si es que se alcanza a ver. Hatsu dice: el Mimic es un elemento clásico. Sí, claro. O sea, igual el Mimic ya es un tipo de monstruo, ya de folclore que ya pasó más allá del DND. O sea, te apuesto que el Mimic en sí, te apuesto que viene de algo más mitológico anterior. Es como decir que, no sé, los dragones lo vieron prestados de Mimic o de Magic. No creo que sea exclusivamente de ahí, honestamente. No se ve, ¿o sí? Ay, no sé si se ve, a ver. Ay, que soy. No ando muy skilled hoy día. Esto lo achico. ¿Se ve o no? No, está el monitor. Clip Studio Paint. Ay, no lo puedo mostrar. No, como que está tapado. Momento. Bruh. Pucha, no. Ay, después lo arreglo. Whatever. Ya, después lo publico en el. Me encanta. Después lo publico en el canal, así en la comunidad. Ya, a ver, y esto ahora se ve, ¿no? Dios mío. Qué bueno. (risa)
Sí, estaba bueno. Estaba súper bueno. Ahí está como duplicado. Sale como duplicado ahora esta cosa. A ver. Debe ser porque está en... Ahí, ahí, ahí. Yo como duplicado. Bueno, pero nos quedan qué. 5 puestos. Whatever. Ya, ahí sí, bacán, listo, ahora sí, ya, perdón, perdón. Bueno, The Walton Files, encuentro que es un buen terror análogo. Pucha, no lo he consumido tanto, me conozco los screamers, que también dan bastante cuco. Pero no me gusta mucho como hacer un ARG de un juego de terror. Es como hacer un sándwich de pan con pan un poco, ¿no? Es bacán cuando un juego que no da miedo le da ahí este como giro de tuerca de miedo. Es como, no sé, hacer un RPG de Silent Hill, ¿cachai? ¿Cuál es el chiste un poco? ¿Cachai? No es por desmerecer el trabajo de este chico, pero fallo en entenderle un poco la gracia. Ah, independiente de los buenos screamers, independiente de los buenos diseños, insisto, me sabe como a, no sé, la creepypasta de Silent Hill, ¿cachai? O el RPG de Silent Hill. No me... Tiene su aspecto, su encanto, le falta Viagra, o sea, tampoco es malo, pero no es para mí. Ya. Sam Vanished. ¿Alguien conoce Sam Vanished? Niños, ¿alguien conoce Sam Vanished? Repeat after me. Sam Vanished. Papitas. Entonces quizás la debería ver como más en detalle para la otra. Quizás tenéis razón, pero sí, caché. Bueno, Sun Vanished sería uno de los primeros RG de Twitter, yo creo. De los buenos. El Sun Vanished es una RG que se hizo en Twitter, que lo cubrió Dross, de hecho. Donde un tipo reportaba... de hecho, está muy bien hecho. El tipo como que pone las noticias y en las noticias están contando... Sí, están contando las noticias que el sol se desvaneció. Hay una noticia así como... Muy bien, no sé cómo lo hicieron. Donde hay una reportera y está diciendo como que el sol se desvaneció y hay como estragos en la ciudad. Y en Twitter esta persona empieza a preguntar qué onda y pide ayuda. Todas las decisiones de la historia se basan en votaciones en Twitter. Así es una energía así. Puro y duro. Pobrecito. Y el punto es que en este RG, los enemigos, por decir, los antagonistas, son unas luces. Unas luces que suenan, pues ya aparecen. Son unas luces rojas que suenan como. Suenan como un helicóptero, suenan como. Como. Y son rojas. Y se tienen que esconder. Y también empiezan a hablar como por WhatsApp con los otros sobrevivientes. Y también empiezan a contaminar el agua. De hecho, el agua está como gris. Y las personas que se contaminan se vuelven como zombies. Y yo no seguí más de Sun Vanished, pero la premisa era muy atractiva. Harto. Y se logró bien. Y estar atento a los tweets nuevos era muy divertido. Y cómo hicieron los marcianos esas luces estroboscópicas me recordó un poquito a... esta película de Incidente en el Lago Cristal, o también conocido como El Día de Acción de Gracia, donde aparecen los marcianos, que era como actividad paranormal versión marciano. Bastante bueno. A mí, ¿me atrapaste ese cine? Me atrapaste ese cine. Tribe 12. Una carta de amor a Slenderman. Tribe 12. ¿Alguien conocía Tribe 12? Porque aquí todos conocen como Marvel Hornets. ¿Pero alguien conocía Tribe 12? Porque Tribe 12 combina todo lo que... Mira, porque se hablaba de los 5 mejores canales, mejores ARG, los 5 mejores ARG de Slenderman. Estaba Marvel Hornets, Tribe 12,
Human Hybrid. Y otros dos que no me acuerdo. El punto es que las escenas como brígidas que tenía bien Marvel Hornets las tenía Tribe 12 siempre. Es que Tribe 12 es muy bueno. Y el trabajo de edición de la persona que trabajaba era absurdamente bueno. O sea, demasiado bueno. El Slenderman daba miedo, la gente infectada. De repente como que las cosas se ponían en blanco y negro. Y los efectos eran súper bacanes, súper sangrientos también. En blanco y negro, así que podían hacerlo genial. La única lata que pasó con Tribe 12 es que hubieron como acusaciones medias malas del creador y se murió el proyecto. Pero cuando lo que duró súper bien. Historia sólida. O sea, ¿se acuerdan cuando en Marvel Hornets habían entradas que no llegaban a nada? Ya, en Tribe 12 no es así. Todas las entradas tienen algo genial. Un momento de Slenderman, un momento de cuando la influencia del Slenderman te vuelve extraño. No, es bacán. Y daba miedo, da harto miedo. Los screamers están genial también. Ya. Welcome Home. Es un RG puro y duro. ¿Alguien conoce Welcome Home? Oh, ya me estoy quedando sin voz, pero solo quedan dos. Vamos, coño. Ah, perdón, estaba revisando una cosita. No lo vi, pero sé que existe. No. La cantidad de Rule 34 que le hicieron a eso. Ya, ok. Welcome Home es como Candle Cove, pero hecho en dibujos en vez de en videos. ¿Ya? Es una página que cuenta la historia de un show que supuestamente todos recuerdan, pero no existió. ¿Ya? Tiene mucho factor interactivo en la página, así como la página de Ina, para los que conozcan Ina, de Joel G. Hay hartos puzzles que ver, hay hartas cosas que revelar. Hablar de Welcome Home es difícil porque varias de las pistas y el lore de esto está súper repartido entre pistas lejanas, o de repente cuando el creador, o la creadora, no sé si es hombre o mujer, o lo que sea, responde con tweets. Pero lo que da harto factor de miedo es que en la página principal hay una casita con ojos, ¿ya? Hay una casita con ojos. Marshall, yo también adoro a Welcome Home, harto. Wally es... Todos los personajes me gustan, a decir verdad. Harto. Y Barnaby también me gustó. Bueno, el punto es que... Es creepy porque... Al parecer Wally, que es este personaje que aparece en la miniatura, que es como el personaje principal, porque esto es como... son como personajes tipo Plaza Sésamo. Él es consciente, el resto al parecer no. Y hay como hartas pistas que aluden a eso. Hay un montón de mensajes ocultos también en la página. Una alusión que hay es que cuando se muestran estos como banners chiquitos, como con GIFs, con los personajes, todos los personajes miran a todos lados, pero Wally siempre mira hacia la pantalla. Siempre. Si tú te metes en la casa de Wally, que es la casa con los ojos extraños, tiene unos ojos que no dejan espacio en la esclera, son unos ojos grandes, así como... Como el monstruo de Ju-On, el grito. Puedes llegar a una habitación donde está Wally. Y Wally te está mirando todo el rato y te empieza a hablar. Y bueno, luego se logró saber de que Wally come con los ojos. Que cuando Wally parpadea, le da mascadas a lo que mira. Y se da a entender que cuando Wally te está mirando con los ojos de Wally tiritan mirando a la pantalla. Se da a entender que está tratando de matarte. ¿Cachai? No es una RG para cualquiera. Algunos pueden pensar que es como, es una mierda de Plaza Sésamo, Rule 34, etc. A mí me gusta. Tiene un encanto que es único, muy especial y cuesta entenderlo. Yo creo que es de culto. Además, que entenderlo es un bodrio, de verdad. Es como si Petscop estuviese como en una página. ¿Cachai? De verdad. Claro, ojo y hiperlista, pero no le da importancia. Yo lo dejo en Metapaste Cine. Harto, pero bien alto. Y finalmente, The Smiling Tapes. Al principio, no me gustaba un carajo Smiling Tapes, porque yo lo vi el primer video y dije, esto quiere copiar a Mandela Catalog, guácala, cuando era un fanboy de Mandela Catalog. Pero después que Mandela Catalog se fue al suelo,
Smiling Tapes empezó a hacer bien su estructura de construir su mundo bastante bien. La historia cuenta que hay una enfermedad que se llama Smile, sonríe, que es producida por un hongo al parecer. ¿Cómo que tu hija, de qué pasó? ¿Cómo comentó ella? Bueno, Smiling Tapes cuenta la historia de... Es un terror análogo que cuenta que hay una infección, una enfermedad que se llama Smile, que la producen unos hongos, ¿ya? Es como... así como los de Last of Us. El punto es que te van mostrando cómo evolucionan las víctimas, etc. Pero no se queda solo ahí, ¿cachai? Pero no se queda solo ahí Smiling Tapes. No se quedan solo mostrar las víctimas de la espora, sino también muestra footage. Muestra footage de personas corriendo de los infectados. Se habla de un incidente que pasó en Año Nuevo de un infectado. De una persona que está infectada y él tiene como un... tiene un diario en VHS que él va escribiendo su reporte de su infección. Y es muy interesante, da bastante miedo, ¿cachai? O sea, insisto. Y la siguiente entrega, y creo que terminó otra temporada, empiezan a mostrar más variantes distintas de esta infección. Está la variante de las personas que son asintomáticas, pero a pesar de ser asintomáticas pueden contagiar igual, algo que pasa mucho en la salud, ¿cachai? Y eso es real. Y hay unas variantes más violentas que aguantan un montón. A mí me gusta cómo está funcionando y para dónde está yendo, ¿cachai? Mantiene su estructura, mantiene lo que le está funcionando bien y no lo está tirando a la basura como lo hizo Mandela Catalog, ¿cachai? De más que cuando empezó Smiling Tapes se basó demasiado en Mandela Catalog, pero ahora siento que tiene su propia identidad, ¿cachai? Y eso sí, lo que critico un poco es que a veces las caras que ponen son un poco graciosas, como este meme del Sass, que el tipo como con la cara sonriendo, que como que da un poco risa, ¿cachai? Pero yo lo dejaría como en... Me atrapaste en cine, pero así como por acá. Por aquí. Sí. Yes, sir. No es mucho, chicos, pero diría que es trabajo honesto. Luego de completar el tier list, sale a ver si Akinator conoce al tío Sting y los ARG. Oh. Mira, no sé si lo grabaría ahora porque estoy teniendo como... No me está saliendo como cambiar las pantallas que está capturando el OBS. No sé por qué. De hecho, quiero hacer como que vea Clip Studio Paint. Y no lo está tomando. A ver. Voy a ver si es que eso lo mostró. Uy. Va. Ah, ya, sí lo mostró. Bacán. Bueno, chicos, esto es... Me mandó mi server. Esto de Alluvium. Y yo, Steam Chamalon. Yo fangirlando por su trabajazo. Bacán. Boom, bacán. Ya. Bueno, gente. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el stream? ¿Qué les pareció lo que escogimos? Bueno, escogimos, claro, porque los de Discord me dieron cosas. Y Akinator me sacó al Dune en pleno 2016. O sea, está roto el Akinator. Oh, voy a probar, weón, voy a probar. ¿O probamos al tiro? Ay, probemos al tiro. Chao. Ya, ¿saben qué? Vamos a terminar el stream haciéndolo de Akinator. ¿Les parece? Porque ni hombre iba a hacerlo solo, ¿no creen? Ay, Alluvium sigue acá. Va. Ya. Okay, ya. Ya. Okay, vea, vamos a hacerlo de Akinator entonces ya. A ver. No creo. Ya, soy un personaje, ¿cierto? Soy un personaje. No creo. Tu personaje es una chica.
No, puedo cambiar de forma, pero no. ¿Tu personaje existe? No. ¿Tu personaje tiene pelo? Sí. ¿Sale una serie japonesa? No. ¿Es de una película? No. ¿Lleva zapatos? Sí. Bueno, le juro que no va a adivinar. Te apuesto que le gano. ¿Sale un videojuego? No. ¿Sale una serie de televisión? No. ¿Tu personaje pertenece a un manga? No, qué weón, qué chucha, qué pregunta Kinator. ¿Tu personaje es real? No. Sí, no la va a sacar, no creo. ¿Es malvado? A veces, pero no. ¿Es de un libro? No. ¿Es un adulto? Sí. ¿Tiene el pelo negro? Sí. ¿O no? ¿Tiene poderes? Voy a dejar probablemente, cambio de forma, cuenta. ¿Tiene que ver con YouTube? Sí. ¿Tú? ¿Sí o no? ¿Tiene algo que ver con Boom? ¿Qué es Boom, weón? No. El Boomers. ¿Lleva gafa? Sí. ¿Sí? ¡The fuck Boom! ¿Qué es esto, gente? ¡Sí soy! ¡No! ¿Qué the fuck Boom? Ya, vamos a continuar un poco más. Le damos chance. Probablemente... ¿The fuck Boom? ¿Es mexicano? ¡No! ¡Es carne de tu carne! ¿Qué es esa weá? ¿Mi hijo? ¿Mi hijo? No sé. Sí, uso gafas. ¿Lleva corbata? No. ¿Tu personaje vive en la casa de Fernand Flo? No. No. Akinator tiene demencia. ¿Tu personaje habla inglés? No. No, no, no. ¿Juega Minecraft? No. ¿Es novio de Lick Sally? No. ¿Nació en España? No. ¿Es mexicano? Ya preguntaste. ¿Es boxeador? No. ¿Existió en la vida real? No. ¿Puede volar? No. ¿Es argentino? No. ¡Qué wea! ¿Es recién? Probablemente, a poner. ¿Es de Gacha Life? No. No, weón, bueno, Akinator tiene demencia. Tengo una hija llamada Cassandra. La última vez que vino. ¿Tiene bigote o barba? Yo en real life, sí. Sting, no. ¿Anteojos? Sí, ya me preguntaste. ¿Va a la escuela? No. Evidentemente era Mail 09. Mira qué precisión, Akinator. Ya, último intento. Último intento. Voy a hacer el último intento. A veces me ha sorprendido que Néstor. A veces. El último. La tercera vencida. No. No. ¿Steam juega en Boca Juniors? De más. No. No. Sí. ¿Sí? No. Epa, cuidado. Sí. No. No. Es de origen rumano. Bueno, me pregunta si soy de Chile y eres rumano. ¿Tiene dos canales de YouTube? No. Sí, ya preguntaste. ¿Aparecen hamster y morro? Sí. No. ¿Y a un casco? No. ¿Tu personaje tiene el tercer ojo activado? ¿Tu personaje tiene el Sharingan? No. 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 ¿Lucha con una espada? No. No. Weón, Dios mío. Está relacionado con el Fortnite. ¿Muestra la cara en sus videos? Sí. Bueno, la de Sting. ¿El juego del calamar? No.
Se le conocen los videojuegos, no. Dios mío, aquí Néstor tiene pedazo de... ¡Soy Roberto Manfim, la gente! ¡Puta, papá! ¡No la chutaste ni una weá! ¡Dios mío! Mira, ¿qué más había? Estaba Roberto Manfinfla, la abuela Marta...